Pero muy buenas noches, señoras y señores, amigas y amigos. Bienvenidos a todas y a todos a una nueva transmisión de fútbol. A una nueva transmisión de fútbol. Juega Uruguay, juega la Celeste, cueste lo que cueste. Vamos arriba, muchachos, a no perder las esperanzas. Sé que venimos mal heridos de perder 3-0, de perder feo contra Argentina, que la verdad que jugó mejor y nos ganó de principio a fin. Nos ganó muy bien, pero bueno, otra parada difícil, pero bueno, tenemos que sacar la garra charrúa, levantar la cabeza y por lo menos conseguir un empate. Obviamente que queremos toda la victoria, sería la gloria hoy, pero bueno, hay que conseguir un empate. Ojalá que se pueda haber corregido cosas, que el Mateo Tavares haya reflexionado, haya corregido cosas y que no cometa los mismos errores que cometió el partido pasado contra Argentina. Contra Colombia no se jugó mal, pero tampoco se jugó muy bien, ni muy ni tan tan, y no se pudo ganar. Si se hubiera ganado contra Colombia, capaz que hubiera sido otro maquillaje, pero vos ponete que en caso de Uruguay ganar, sumaría los primeros 3 puntos de esta triple fecha, porque contra Colombia se sumó 1 punto, contra Argentina nos quedamos sin nada. No se sumó nada y bueno, contra Brasil se puede sumar 2, se puede sumar 3 o se puede no sumar nada y venir de Manaos ahí en Brasil con la mano vacía. Pero estamos en vivo por Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Suscribite, dale me gusta, hacele clic a la campanita y nos ayudás a seguir creciendo y te enterás cuando estamos con los partidos en vivo. Estamos en vivo por www.radiotimbre.com, www.radiotimbre.com, y más adelante, cerca de que empiece el partido, vamos a estar con Facebook ahí con alguna imagen que otra ahí en el Facebook de Radio El Timbre OC. Radio El Timbre OC es el Facebook. Te comunicás al 096-611-651, 096-611-651, tu WhatsApp. Si estás en el exterior, afuera del país, el prefijo +598, seguidito y pegadito el número 096-611-651. Siempre los mensajes con mucho respeto, sin insultos, sin agravio, le pedimos a ustedes. Y medida que el partido nos dé respiro y la transmisión, vamos a estar leyendo todo su mensaje. Estamos con Pablo, estamos con Enzo en esta noche de jueves 14 de octubre del 2021, 14 de octubre del 2021, fecha 12 de la eliminatoria Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay. Señoras y señores, a partir de este momento le damos las muy buenas noches a nuestro compañero Enzo Fernández. Gracias por estar, un placer. ¿Cómo le va, Ezequiel? Buenas noches para ustedes, buenas noches también para Pablo y buenas noches para todos. Bueno, ahora un ratito vamos a estar tocando, ¿no?, y desmenuzando toda la información que tenemos para compartirles a ustedes sobre lo que ha sido el partido ante Argentina, el análisis, ¿no?, y sobre lo que va a ser este partido ante Brasil. La tenemos muy difícil. Imposible no es, pero sí es muy difícil, y ya prácticamente les digo que una derrota acá nos podríamos llevar. Hay que ser totalmente sincero, no se pierde la esperanza, pero bueno, una selección uruguaya de fútbol que la verdad ha venido de mal en peor, a pesar de que se haya arreglado o prácticamente conseguido algunos resultados, no por nosotros, sino por ante diferentes selecciones, ¿no? Hay que aclarar también el empate 0-0 entre Ecuador y Colombia hace un ratito, pero hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque Bolivia goleó 4-0 a Paraguay y está a 4 puntos del repechaje el conjunto de Bolivia. Así que hay que tener cuidado en ese caso. Y habrá que ver lo que suceda ante un conjunto de Brasil que, ya les digo, viene invicto. Había sufrido un empate en la fecha anterior, de manera sorpresiva ese empate ante el conjunto de Colombia el 10 de octubre pasado. Y bueno, hoy Colombia nuevamente consiguió otro empate tras una anulación del VAR, luego de que Jerry Mina había marcado el primer gol para el equipo colombiano, pero le había tocado la mano. Y bien por el VAR, en ese caso estaba Leodán González, así que le hice un poquito, por así decirlo, de mufa. Y hoy podremos decir que por ahora estaríamos clasificando de manera directa, pero... De manera directa no, perdón. Estamos en zona de repechaje, pero hoy ganando, ojalá sea así, pero bueno, lo tenemos muy difícil, ya nos pondríamos en el tercer lugar de la tabla de posiciones, porque, vuelvo a repetir, empataron Colombia y el conjunto de Ecuador. Pero antes que nada voy a presentar a Pablito esta noche, que también va a estar compartiendo esta previa de una hora de lo que va a ser el clásico entre Brasil y Uruguay. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches, querida gente de Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. Es un placer. Gracias, Enzo Fernández. Un abrazo para Ezequiel Klopp, nuestro gran, pero gran locutor. Nuestra querida gente de Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido, y Deporte Libre Radio también, y todos los que de una forma o de la otra
colaboran con nuestra humilde radio y esta humilde transmisión que lo único que trata es de llevarle el deporte como insignia, un deporte sano, un deporte sin trampas. Y bueno, como decía mi compañero Enzo, de verdad vamos a estar desminuzando la información que nos ha llegado. Yo digo que es feo perder en el último momento por un gol, pero yo no sé si es más feo que te anulen un gol en el último momento, creo que es más. Y acá se hace y aquí se paga, se lo dedico a Cuadrado ese que nos metió un codazo en la trompa y nadie lo vio, y bueno, viste como acá la venganza del chinito es mortal, pero llega. Y bueno, las cosas así, en el fútbol, una vez nos va bien, otra vez nos va más o menos. Hoy Brasil, en su casa nunca perdió. Salvo aquella maravillosa noche que ni yo era vivo y que tengo 64 años en el Maracanazo del 50, pero después de ahí para adelante no ha perdido. Por eliminatoria no ha perdido nunca Brasil en su casa. Por eso, como digo una cosa, digo la otra, me conformo en lo personal con que traigamos un empate, por lo menos traemos un puntito, sería lo más, un logro para Uruguay, sería un triunfo. Y no es que esté Uruguay capacitado o descapacitado, es que ha hecho las cosas mal. Lo ha hecho mal, ha encarado mal, no ha sabido usar el potencial futbolero que tiene. Los jugadores vienen a jugar cuidándose las piernas porque vienen amenazados de otros lados. Y bueno, hay para desmenuzar muchas cosas. Lo vamos a seguir hablando a lo largo del encuentro y viendo cómo las cosas van a cambiar. Ojalá para los intereses del Uruguay y de su deporte, ojalá el tosudo del señor Oscar Tabárez hoy ponga atención, mucha atención en el juego, y sepa hacer los cambios a tiempo, sepa dirigir de la forma que tiene que dirigir, y si no, me parece que es hora de colgar el bastón, me parece. Bueno, adelante Enzo, y adelante querida gente, vamos a palpitar en minutos el gran match entre ambos combinados de Uruguay y Brasil, allá en Manao, tierras brasileñas. Adelante. Bueno, antes que nada agradecer a todos los que recién se están conectando a escucharnos a nosotros. Recordemos que se pueden suscribir al canal de Deporte Vía Radio, activar la campanita, darle al me gusta y como no, compartir esta transmisión para hacerle llegar más gente y sobre todo este canal, ¿no? Vamos creciendo a poquito y ojalá que en esta transmisión lleguemos a 1700 suscriptores en el canal de Deportes Libre Radio. Así que todos a pinchar el botón de suscribirse y como no, a darle al me gusta. Vamos a empezar analizando lo que fue el partido anterior ante Argentina. Un partido, sinceramente, con 25 minutos, 30 minutos, Uruguay se podría decir, entre comillas, ¿no? Demoledor. Se tuvo prácticamente 4 chances frente al arco de Dibu Martínez. Y ahí donde está la capacidad de tener un golero que primero te dé seguridad y que te dé también un estado anímico total, ¿no? Y eso es lo que le resultó al conjunto argentino para después, bueno, hacer, entre comillas, ese titularlo, ¿no? Ese baile, según los periodistas argentinos, que fue todo lo que conllevó en el primer tiempo y en el segundo tiempo, donde lamentablemente Uruguay, y no voy a decir la pavada esa de que no, las selecciones de antes se pegaban patadas. Está bien, capaz que con el partido como estaba, con un 3-0 abajo, meter una falta subidita de tono, capaz que calmabas un poquito el partido y ya los argentinos te podían respetar un poco más. Pero tampoco hablemos de la patada, con todo respeto, que habían en la época de Chengue, de Pelusa Magallanes, de Canario García, de Darío Rodríguez, porque esa selección, con todo respeto, fue nefasta. Fue nefasta esa selección y lo único que nos caracterizaba a nosotros era el tema de la falta subida de tono en esa selección, porque no se ganó nada, nada se ganó. Y me parece también una falta de respeto que sean ellos, los jugadores que hoy en día ya están retirados, obviamente, sean la voz cantante de lo que fue esa selección nefasta. Porque no se consiguió nada. Con esta selección de Tabárez, sí, se consiguió una Copa América después de muchísimos años. La última había sido en el 95 antes de ganar la de 2011. Se ganó, y bueno,
se consiguió. Pero después de eso y de lo que fue el cuarto puesto en el Mundial 2010 y lo que fue la Copa América, fue un declive total para Uruguay. Y no me vengan a decir que no. ¿Por qué? Porque en el 2014 clasificamos el Mundial de forma de repechaje. Hay que decirlo así, claro. En 2013, a no olvidar, habíamos perdido la Copa Confederaciones ante Brasil. Por semifinales, quedamos eliminados ante Brasil. Después, Copa América 2015, quedamos eliminados contra Chile por un dedo, por así decirlo. Copa América 2016, la Copa Centenario, no clasificamos a fases finales. 2018, Mundial, eliminatorias, sí, se clasificó de manera directa con todo el proceso y sobre todo esa, lo que se consiguió en la zona de la mitad de la cancha con Vecino, Nández, Bentancur, Valverde. Era tremendo, Lucas Torreira, no olvidar. Después, ¿qué pasó? Copa América 2019, eliminados ante Perú. Sí, se podría decir, bueno, tres goles que parecen que fueron mal anulados por el VAR. Después, Copa América 2021, porque la de 2020 no se jugó debido a la pandemia. Nada. Entonces, ya vuelvo a repetir. Yo hace, para la gente que recuerda las palabras mías, yo hace rato que estoy pidiendo que Oscar Tavares dé un paso al costado. Y porque si no, vamos a seguir así. Aparte, también Tavares había dicho, clasificando al Mundial, va a ser su último Mundial. No clasificando, se va de la selección. No sé a qué está al final, qué racha le va a deparar a la selección uruguaya con un director técnico que todavía le falta respeto a su dirigido, porque es así, ya le vamos a van a escuchar la conferencia de prensa de Tavares después de lo que ha sido el partido de Argentina. Un técnico que le falta el respeto a sus jugadores no merece estar en una selección, y menos en Uruguay, y hay que decirlo así bien claro. Después lo vamos a explicar por qué esa falta de respeto, porque capaz que hay gente que no pudo escuchar bien la conferencia de prensa. Pero es así, un técnico no puede estar cuando falta el respeto a sus jugadores. Y sobre todo también, un técnico no se puede tirar para atrás, meter una línea de 5 después de lo que hiciste contra Argentina. Y ahí es donde Argentina te sacó las fichas, Scaloni, y te atacó. ¿Qué es lo que hizo Tavares después de esos 30 minutos del primer tiempo contra Argentina en Monumental? Las varias oportunidades que había tenido, tiró al equipo atrás, como dije, se formó una línea de 5 en el fondo. ¿Y qué pasó? Scaloni ya le sacó la ficha, transcurriendo los minutos, pobló demasiado la zona de los laterales de la cancha, y ahí es donde empezó a hacer destrozo. Porque antes, con esa, Uruguay había arrancado con una línea de 3. ¿Qué pasó con la línea de 3? Godín no podía estar jugando con una línea de 3, porque con una línea de 3 había perdido la titularidad con el Inter de Conte. Contra Argentina jugó de libero. Contra Colombia había jugado de central izquierdo. Y, no, y le era imposible a Diego Godín, sabiendo que había perdido la titularidad con ese esquema en el Inter. Y Oscar Tavares, ¿qué pasó? Puso ese esquema en el fondo. ¿Qué pasó contra Colombia? Lo mismo. Colombia prácticamente nos apedreó el rancho. Hay que decir también que tuvimos varias oportunidades donde lamentablemente no se capitalizó. Con Argentina, capaz si hubiéramos capitalizado las dos o tres chances que habíamos tenido frente al arco de Diego Martínez, obviamente era un golerazo, capaz que el partido se rompía a nuestro favor. No fue así. Notable Diego Martínez. Después se vino el declive de Uruguay transcurriendo los minutos. Ya finalizando el primer tiempo ya perdíamos a 0. Y en el segundo tiempo no se vio un cambio total. Entonces, no tiene plan B para estos casos el conjunto de Oscar Tavares, y sobre todo nos va a tocar contra Brasil. Ya prácticamente estamos a varios minutos de que comience el partido en Manaus. La veo difícil contra Brasil. Como dijo Pablo, no perdimos después de lo que fue 50 para acá, y sobre todo en este siglo, no se le pudo ganar nunca a Brasil en tierras norteñas, y sobre todo Nunca se le pudo poner nervioso de lo que vendría haciendo a llevarnos alguna victoria. Sí, capaz que me olvido de lo que fue el empate 2-2 con la vuelta de Luis Suárez en el año 2016. Capaz que ahí sí. Pero después, si nos vamos para atrás, antes de la llegada de Tavares, tenés un empate 3-3 en el año 2003 rumbo a eliminatoria Alemania 2006 con Forlán, con Munua, con Recoba, con varios jugadores más, ante una Brasil que era de Ronaldinho, de Roberto Carlos, de Dida, de Cafú, de Kaká, de Robin. Bueno, capaz que me olvido de alguno más.
y en la época de Juan Ramón Carrasco, que es otro de lo que no debería de llamarse silencio, sabiendo que en su época Uruguay sinceramente fue totalmente un declive y saliendo a hablar en todos los medios, vendiendo humo, por así decirlo. Hoy ya les digo a todos los que nos están escuchando, vine enojado porque es así. Y bueno, hoy vamos a ver cómo le va a Uruguay ante Brasil. Para un esquema con un 4-4-2, vuelve Luis Suárez y Edinson Cavani en la delantera. Y vamos a contar un poco cómo les ha ido, ¿no?, a estos dos delanteros contra Brasil. Como se esperaba, Edinson Cavani y Luis Suárez vuelven a compartir la delantera titular contra Brasil después de 5 partidos sin hacerlos. Se podría decir que los principales atacantes de la Celeste habían tenido una suerte de dispar contra el conjunto de la Scratch, a la que no han podido vencer. Cavani jugó 6 veces contra Brasil, mientras que Suárez lo hizo en 5 oportunidades. El primero en hacerlo fue el pistolero, que enfrentó a la selección brasileña el año 2007 en noviembre, en San Pablo, por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, donde los locales habían ganado 2-1 en ese entonces. Al matador le tocó enfrentarlos recién en mayo del 2009, en el centenario, en el día que Brasil nos goleó 4-0, rumbo, nuevamente repito, a Sudáfrica 2010. En el total de los enfrentamientos, el delantero del Manchester United les marcó en 3 ocasiones. Convirtió el 1-2 por la Copa de las Confederaciones en 2013 en una jugada en la que capturó un rebote en el área anticipando a Marcelo y definió bajo de zurda. En el 2-2 en Recife, era lo que estábamos diciendo, por las eliminatorias para Rusia 2018, zurdazo potente en el área tras pase de Carlos Sánchez. Y en el 4-1 en el centenario en marzo del 2017 por eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Suárez, por su parte, solo pudo marcarle a Brasil en una ocasión, el mencionado 2-2 en Recife, con un fuerte zurdazo cruzado en la vuelta de Suárez, después de todo lo que había conllevado, ¿no?, el conjunto, el futbolista delantero hoy en Atlético Madrid, después de lo que había pasado con la lesión que había tenido el número 9. Donde vuelvo a repetir, a ponerse la celeste tras la escandalosa sanción recibida en la Copa del Mundo del 2014. No olvidar eso. Después, este jueves, Uruguay vuelve a Brasil, con ese empate en Recife en la retina, como última visita al territorio de la Canarinha, con la esperanza de que sus máximos goleadores puedan dejar otra huella en su historial ante los pentacampeones del mundo. Yo no sé si poner a Suárez de primera estaría bien. Contra Argentina fue uno de los claves, sinceramente, que más quería, por así decirlo. Además, sabiendo que tuvo varias oportunidades de romperle el cero y romperle el arco a Dibu Martínez. Cavani, que viene sinceramente con varios partidos sin poder jugar debido a lo que está pasando en el Manchester United, con el nuevo Ole Gunnar Solskjaer, que parece que no confía, sino que solo le gusta un delantero sabiendo de que tenés a Cristiano Ronaldo arriba y que poder con Cavani, los dos podrían hacer destrozo y ahí darle un poquito más de continuidad al matador. Veremos bien también cómo le va en el Manchester United. Mucha gente dice, se tiene que ir. No, el que se tiene que ir es el director técnico del Manchester United, y por suerte ya los hinchas de los Red Devils ya se están dando cuenta de que es un cero a la izquierda prácticamente. Pero bueno, en otro lado, la selección brasileña, invicto, ya con un pie medio adentro de del Mundial de Qatar. Jugadores con más participaciones, se podría decir, ¿no? Gabriel, Jesús, Firmino con 5 partidos, Neymar con 7 partidos, Richarlison con 5 partidos, Douglas Luiz con 4, Casemiro con 6 partidos, Alexandro con 5 partidos, Thiago Silva y Militao con 5 partidos, Marquinhos con 9 partidos y Weverton con 4 partidos. Y atención con Militao, por lo que vi está de baja, no va a jugar contra nosotros, así que sería una ventaja total, pero estoy hablando mucho yo. Quiero escuchar a Pablito, que me diga su análisis de lo que fue el partido entre Argentina-Uruguay el pasado 10 de octubre, Pablo. Bueno, gracias, querido Enzo. ¿Qué te puedo decir? Coincido casi todo lo que estás diciendo. En el primer tiempo, Uruguay, esos 20 minutos donde Argentina estuvo acorralado como lo tuvo con Colombia, Uruguay no supo administrar bien el ataque. Y bien decías vos, Suárez llegó en varias oportunidades, gracias a la destreza del arquero argentino, que no pudo convertir. Pero hubo un factor fundamental, que lo decían nuestros queridos colegas,
nuestros queridos colegas también a través de la prensa, la actuación de Brian Rodríguez, al cual no encajaba dentro del ataque celeste en esa oportunidad. No te digo que fue por la culpa de Brian Rodríguez que no, que Uruguay no pudo, pero no andaba, pelota que recibía se caía, le salían mal los pases, no sé qué le pasaba. El técnico está observando. Y si recibe 3-4 pelotas y no anda la cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer el técnico? Cambiarlo. No queda otra. Porque todo el ataque uruguayo en los primeros minutos contra Argentina funcionaba. Solo el factor de ataque por la punta era Brian Rodríguez, que no hacía los pases fuera de tiempo, no estaba, no encajaba, era un rulemán que estaba suelto. Bueno, eso en la primera análisis así, no por eso el partido dejó de ser malo. Malo fue que cuando por la única distracción que tuvo nuestro querido arquero Muslera, que porque se comió un amague de un delantero argentino, porque esa pelota capaz que era más fácil agarrarla que dejarla de entrar, y tiró la pelota el consagrado Messi, y bueno, y se comió la amague que le hizo el jugador, y Muslera perdió la pelota, perdió contacto visual con la pelota, y la pelota entró boba, esa pelota boba entró dentro del arco. Ahí el cuadro uruguayo se desarmó y empezó a funcionar mal. Ya se estabilizó. Y me parece una cosa rara, que jugadores que tienen experiencia, que tienen técnica, que han jugado, que juegan en Europa la mayoría, no pueden abayazarse por un gol. Perdió todo el control Uruguay y Argentina se le vino a la barba, y en un par de descuidos otra vez lo vuelven a vacunar a Uruguay. Después el partido se terminó deshilachando. Y diga que Argentina manejó la pelota a media letra porque tenía la ventaja y tenía el partido metido en el bolsillo. Y no quiso apretar el acelerador, porque si no, una más que de tres iba a ser la cosa. Porque Uruguay, o sufuscado por querer descontar en el score, que ya a esas alturas era bastante bravo para darlo vuelta, dejó cada cachones, hermano, pero cada cachones, que si Argentina hubiera aprovechado nos podía meter 5. Espero que esas cosas no le suceda a Uruguay en el día de hoy. Tenemos 20 minutos, observen ustedes si me equivoco, 20 minutos que Brasil nos da la pelota y nos da la cancha. Y no se estudia. Y después no sale a vacunar. Y no precisamente del conorabino. Así que Uruguay tiene que ser inteligente. Uruguay no puede jugar a la defensa como se paró contra Argentina. La mejor defensa es un buen ataque. Y tiene que tener hombres hábiles en el medio campo para hacer girar el partido en favor del equipo uruguayo. Yo sé que no es imposible, que es imposible creerlo, pero no es imposible concretarlo. Uruguay, si maneja como hizo el partido contra Colombia, que le faltó la definición final, si los últimos metros de cancha hacen los jugadores que están acostumbrados a jugar en el medio europeo lo que hacen allá en Europa, no que la patean para la tribuna, ni la sacan para el costado, ni le tiran un pase que es un ladrillazo, que de otro tiene que tomarse una moto para llegar. Si juega con la cabeza donde tiene que jugar, si no viene con el susto del director técnico de Europa que le dijo, mirá que si te quebrás una pierna o te rompes un tobillo, arreglátela vos porque el seguro no te cubre. Bueno, y si el médico general de todo esto, que es el técnico Tabárez, como decís vos, no trata a los jugadores como perros, ni a su cuerpo técnico, echándole las culpas que la tiene él, porque es tosudo, porque no se trata de jugar y meter un gol y esconderse atrás del arco. Bueno, si todos, de una forma o la otra, aportamos
para que sea un fútbol inteligente, ¿eh? Como hacen en otras partes del mundo, que la pelota va por la punta, cae para el medio y el que viene por el medio, fángate para adentro, pero al arco, no allá donde pasó el avión. Bueno, si jugamos a hacer las cosas lo mejor posible, se puede perder, se puede empatar o se puede ganar. Pero hay que dejar plasmado en la cancha la voluntad de seguir. Si no, de lo contrario, como me han dicho mucha gente que no conoce de fútbol pero ve la realidad de las cosas, ¿para qué carajo, y perdonen la palabra, para qué carajo necesitamos jugadores que están en Europa? Armemos una selección con nuestros jugadores, con los que tenemos acá en casa, que por lo menos vamos a hacer menos papelón, no papel, menos papelón que lo que están haciendo algunos consagrados que solo están para vender galletitas. Adelante. Esta transmisión deportiva está presentada por Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, el Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿cree tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio, en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop Uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problema de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso flotante. Contacto 094-12-1697 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Muy bien, bueno. Excelente. Entonces, ahí estaban todos los sponsors que nos acompañan. Muchísimas gracias a todas y a todos. Si querés publicitar, que tu negocio crezca y llegue a más gente, comunicate 096-611-651, 096-611-651, y tu negocio puede llegar más lejos y a más gente por un precio muy bajo al mes. Bien, acá en Deporte Libre y Radio El Timbre. Vamos entonces a escuchar las declaraciones, la conferencia de prensa que hacía el maestro Tavares sobre el partido que perdimos contra Argentina y sobre el partido que se va a venir contra Brasil. Así que escuchamos después de la palabra de Tavares. Voy a venir con la opinión de lo que dijo Tavares, tanto de Pablo como de Enzo. Así que vamos a escuchar la palabra en conferencia de prensa del maestro Tavares. La escuchamos. Maestro, le consulta a Rodrigo Vázquez de Sport 890. ¿Qué se buscaba con el cambio de sistema y qué aspectos del juego le preocuparon más tras la derrota? Argentina en este momento ha culminado una evolución de años, creo, que le han llevado a estabilizar mucho su juego, su plantel, ha conquistado un título continental y a mi manera de ver, el punto más resaltable del equipo cuando encuentra espacios en las mediaciones del área rival. Y la idea del cambio de sistema es simplemente poblar el área y tratar de contrarrestar eso. Al principio más o menos se fue dando, inclusive tuvimos algunas ocasiones solucionada por el arquero de Argentina, pero con el correr de los minutos, porque tiene muy buenos jugadores con muy buen pie, fueron llevando el juego precisamente ahí, y a veces eran goles como el primero, que fue un poco inesperado por la forma, pero después fue totalmente
justificado el resultado que arrojó el rendimiento de los, bien, de los dos equipos. Tratamos de encontrarle la vuelta al partido, pero los goles llegaron en momentos cruciales que agrandan la confianza del equipo que los hace y viene un poco de desazón para el que los recibe, ¿no? Bueno, precisamente hablando del balance del partido, Marcelo Mórtola de holamort.com te consulta cuál fue la razón de un resultado tan adverso. Perdón, no lo entendí. ¿Cuál fue la razón de un resultado tan adverso? Bueno, creo que en la anterior pregunta ya dije lo que yo entiendo, ¿eh? Nosotros no pudimos concretar, aparte de defender bien, cuando se recupera la pelota hay que llevarla hacia el área rival. Ya dije que lo hicimos solo en los primeros minutos del juego. Después, creo que Argentina dominó el juego y además tiene a Messi, un Messi líder en estos momentos, ¿no? De todo punto de vista, y eso se hace sentir en el campo. Bien, Martín Bello de Fútbol con Pasión, con la calidad de jugadores que tiene, ¿no piensa que se respetó mucho al rival? Bueno, esa es una opinión, yo no voy a andar justificando nada, ¿eh? No es un tipo de pregunta como para hacer, ¿eh? Capaz que el que hace la pregunta cree que Argentina no es un buen equipo, no es tanto como lo que demostró hoy. Bien, te consulta Guillermo Lorenzotti de Radio Oriental. ¿Por qué crees que Uruguay no tuvo reacción luego de recibir el primer gol tras hacer unos muy buenos primeros 30 minutos? Y porque no pudimos. El fútbol es un deporte muy especial. Se puede jugar 120 minutos un partido y salir 0-0. Y los que marcan las oscilaciones de la confianza y la desazón son los goles, son los únicos éxitos cuantificables que hay en el fútbol, ¿eh? Una jugada lindísima, ¿eh? Qué bonito que hizo esta jugada, si no se transforma en resultados, la relación de fuerzas no cambia por ese aspecto psicológico, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Argentina ganó en confianza. Cuando tuvo espacios, hubo una jugada a la salida de un córner que quedamos totalmente desbalanceados por ir a buscar, obviamente. Entonces, todas esas cosas se encadenan, ¿sí? Y hacen que el resultado, que no se discute, haya sido abultado. Manuel Jarovisky, de 130 FM del Sol, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Lo que más me preocupa, que mi familia esté bien. Supongo que se refería a lo futbolístico, ¿no? Y bueno, los entrenadores tenemos preocupaciones permanentemente. Y lo que pienso yo que debe hacer un entrenador es ocuparse de los problemas que podamos tener. Y ver cómo lo solucionamos. Hubo jugadores que son muy importantes en otro tipo de fútbol, el que practicamos hoy, que son muy buenos en la creación, y no tenemos tantos jugadores parejos como tiene la Argentina, en cantidad me refiero. Yo de la Rascaeta y Rodrigo Bentancur, que son jugadores bases en eso, no estuvieron, como así otros jugadores que no han podido estar. Entonces, en este grupo de trabajo, jugadores incluidos, tenemos muy claro que, como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todo. Y el principal es la boca, ¿eh? Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando por posiciones de clasificación son los resultados que podamos obtener en el futuro. Y a eso nos vamos a abocar a partir de mañana. Bien, Franco Saxlund, de
Salimo.uy de Montevideo te consulta cómo repercutió este marcador final en el estado de anímico del equipo de cara a lo que viene por delante. Ya dije que este grupo sabe que en los momentos difíciles es cuando más buena cara se debe poner. A todos nos duele. Se compite para tratar de ganar. Cuando no se puede y uno es superado, bueno, tiene que tener la humildad de reconocer la superioridad del rival, pero también la rebeldía de que en otros partidos, y ahora tenemos un partido nada menos que contra Brasil, ya tenemos que empezar a buscar formas de que esa lucha por los puntos, que de eso se trata una eliminatoria, pueda tener alguna actuación mejor para nosotros y bueno, que los futbolistas van a seguir intentando, pero darle las posibilidades de que obtengan buenas cosas. No me quiero referir a determinadas cosas porque después ya sé cómo es esto, pero hubo algunas cosas para mí, para el momento que estábamos, por lo que conozco de los jugadores, que fueron positivas. Precisamente vamos con la última pregunta, si le parece, maestro, y con el cierre de esta reflexión recién que dio. Matías Gonet, de Radio Carve, le consulta qué aspectos destaca o pondera del equipo esta noche pese a la categórica derrota sufrida. Y bueno, que trató de llevar a cabo el plan que habíamos hecho, aunque no tuvo resultados, supo sufrir en la cancha y tener rebeldía. Y bueno, perder es perder. Obviamente que la sensación es diferente si pierde por un gol, pero o pierde por tres. Pero no es nada importante, no es nada que pueda redundar en algún beneficio. Y esto, ya digo, para nosotros ha sido un cachetazo, y yo conozco a estos muchachos, sobre todo a los históricos, y todos que vienen, los nuevos, muestran ese perfil de estar callado y entre nosotros tratar de salir de esta sensación, de este partido, porque seguimos en zona de clasificación por ahora. Bien, maestro, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, ahí pasaba la nota del maestro Oscar Washington Tavares. Dos cosas que se escuchó en la nota. Primero, lo que más le preocupa al maestro es la familia. Está todo bien, con todo respeto. Obviamente a mí también me preocuparía mi familia. Pero responder eso en una rueda de prensa ya prácticamente es faltarle el respeto a los periodistas que te están haciendo la nota. Yo sé que hay periodistas que sinceramente se van de tema. No, es que por la forma que juega Uruguay, obviamente, hasta yo me quemaría más. Pero contestar de manera soberbia, hace rato que Tavares lo hace, pero así ya me parece increíble. Y que prácticamente también es otra de las cosas, le falta respeto a su dirigido. Le preocupa más a la familia y no a lo, en este caso, que le pregunta futbolísticamente, no le preocupa más a su dirigido que la familia. Estoy hablando de lo deportivo, no lo estoy llevando en la vida personal. Y que después suelte la frase de hay que cerrar todos los esfínteres ya, prácticamente ha dejado de tener respeto. Yo sinceramente perdí totalmente el respeto a Maestro Tavares. Hoy me da igual, hoy sinceramente, si le ganamos a Brasil es porque, no sé, hay algo, se juntaron, se anirían los planetas, porque no la veo, ¿tá? No la veo, es difícil, es muy difícil, no la veo hoy si ganamos a Brasil, ojalá. Pero que tampoco, después si le ganamos a Brasil, que no salte Tavares a adueñarse de toda la fama diciendo que por él que ganó Uruguay, porque sinceramente no se ha visto. Contra Argentina, a Lionel Messi se lo ha dejado muy solo, no se lo ha marcado, y prácticamente Uruguay salió a jugarle con respeto a Argentina, cuando no tenés que jugarle así a Argentina, no podés jugarle con respeto a
a ninguna de las selecciones que están. Y a Brasil esperemos que tampoco se le juegue con respeto, porque si no, otro baile nos vamos a comer en esta en otra noche más. Porque es así. Ya sinceramente en la previa ya me he calentado. Te dejo a vos para Pablo para que a ver qué entendiste vos de las palabras de Tavares. Bien, ya vamos a estar con Pablo ahí. ¿Usted es Ezequiel? Bueno, acá estoy, sí. Adelante. Bueno, gracias. Enzo, no da para calentarse. Ya sabemos de la prepotencia que aduce el señor Oscar Tavares. Se la consentimos porque tiene un historial de logros que no hay que dejarlos a un costado. Pero simplemente, señor Oscar Tavares, nosotros como periodistas, como uruguayos que somos, no somos ciegos, ni estamos dormidos, y vemos que las cosas andan mal. Y usted es el conductor, y vemos que el coche se nos va a la banquina y usted no hace nada. Y lógicamente preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fallan? ¿Los frenos? ¿Anda mal el acelerador? ¿La dirección se tuerce? Y no nos puede dar un cachetazo y decirle, bueno, no se preocupe, van a llegar al destino, quédense ahí y no jodan. Porque creo que no es lo correcto. Si está abulonado al sillón, señor Oscar Tavares, le cuesta salir, bueno, creo que es hora de dar un paso a un costado. Hay técnicos que tienen más salud que usted, más voluntad, o que tienen otro punto de vista que capaz que mejora, ¿no? Todo para mejorar. Usted tanto como nosotros es uruguayo también. Y creo que el seleccionado hace buen rato que viene picada, como dijo mi querido y estimado colega Enzo Fernández. Es hora de replantearse si por ahí estamos tan equivocados aquellos que no sabemos nada de fútbol, como nosotros, que somos espectadores de la tribuna y que vemos las graves carencias, tanto en el manejo del juego y en las disposiciones que usted mismo marca en la cancha, que me parece a título personal que no son las correctas. El viejo refrán, la mejor defensa es un ataque, aunque pasen los siglos, sigue siendo verdadero, señor Oscar Tavares. La familia es importante, pero la familia va a estar muy más que contenta si se logran si se logran las metas. Pero con este concierto que usted hace de poner los jugadores a último momento, o ponerlos en puestos que no tienen que estar, o mandar a todo el mundo a hacer una muralla allá atrás, los equipos de ahora, sea Perú, Chile, Bolivia, ya no juegan a lo que eran antes. Cuando ven un cachón, tiran a matar. Y nosotros estamos 20, 40, 50 minutos tirándola de la grandola para arriba. Entonces, por más que usted le quiera poner un paño de agua fría, lamentablemente, señor, con el respeto que usted me merece, se está equivocando y fiero. Entendemos, y el respeto por la edad que tiene, por la experiencia, por todo lo que le brindó a la selección, pero creo que concentrarse al mirar el partido y no dar ni las explicaciones al cuerpo técnico, ni tampoco a los periodistas, darle una contestación más clara, no simplemente los partidos se ganan, se pierden, eso ya lo sabemos. Lógicamente, estamos en una competencia. Y no fuimos a vender chicle, fuimos a jugar al fútbol. Pero lamentablemente, con estrellas o sin estrella, estamos dejando mucho que desear. Y usted tiene que ponerle los ajustes necesarios a la selección, que lamentablemente se nos va a la banquina.
ya no estamos haciendo un buen papel y la gente presiente que lamentablemente no vamos a poder clasificar, porque sea afuera o sea adentro, estamos perdiendo puntos por todos lados. Se nos está haciendo agua el bote y acá el último que apague la luz. Nada más, adelante. Bueno, usted, Ezequiel, ¿qué opinó de la conferencia de prensa de Tavares? Bueno, yo pienso que lo agarraron en caliente a Tavares. Lamentablemente los dichos no, lo que contestó no es lo que corresponde. Y todo se acaba en la vida, ¿no? Nos va a pasar a todo, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que maneja un ómnibus o un taxi y llega un momento que le dice, mire, se tiene que jubilar porque a usted la visión ya no le está ayudando, corre con los pasajeros arriba, y yo digo, no, yo voy a seguir manejando hasta los 90 años. Imagínate lo que es eso. Los accidentes. Y los autitos del parque Rodó van a manejar. Por eso te digo. Entonces, esto es lo que está pasando acá, ¿no? A Prepo, él sabe que ya cumplió un ciclo de muy buena manera, porque a pesar de que se haya ganado una sola Copa América, se ganó. Porque como decía Enzo, lo que están criticando, Juan Ramón Carrasco, Paolo Montero, el Chino Recoba, que fueron grandes jugadores, pero no lograron nada. ¿Qué hicieron? Clasificaron a Uruguay al Mundial en 2002 en Corea, se vinieron en fase de grupo, el Chen erró aquel cabezazo, que hasta cabeció Víctor Puga, ¿se acuerda? Sí. Y nos vinimos a casa sin pasar la fase. Y no sé si no ganamos ningún partido, porque creo que empatamos 1-1 el debut con un golazo de Diego Rodríguez, lenteja. Y después 0-0 contra Francia y 3-3 contra Senegal, con Forlán, que fue la figura. Pero después no mucho más. Después perdíamos con Perú 3-0 acá en el Centenario, muchacho. Con Perú perdíamos. Venía Venezuela, nos hacía 4. ¿Se acuerdan? Iba a decir Venezuela también. Bueno, entonces, ahora hoy viene Venezuela acá. O le ganamos o empatamos. Viene Paraguay, empatamos 0-0. Viene Colombia, o empatamos o le ganamos. Hay cosas buenas, y no defiendo a Tavares. Digo lo bueno y lo malo. Me pongo en el medio de la balanza. Lamentablemente, Tavares llega a su fin. Está para disfrutar todo lo que consiguió. Con la familia, con los recuerdos. Es así. Yo ahora estoy relatando. Dentro de unos cuantos años, ya me voy a tener que dedicar a disfrutar, porque llega así la vida, la etapa de que vos aprovechás, lográs, plantás y después cosechás y vivís con lo que cosechás. Está bien, ojalá que el Mateo Tavares culmine, estos malos resultados se revienta, hoy podremos empatar para maquillar un poco la cosa, que nos lleve al Mundial, ya sea con repechaje o sin repechaje. Obviamente que sí es clasificación directa y sin repechaje mejor, pero me parece que el maestro Tavares tiene que decir, bueno, clasifica a Uruguay al Mundial, que el Mundial lo dirija otro. Hasta acá llegó mi amor, gracias por todo, gracias por aguantarme en las buenas y en las malas, que fueron bastante en tu último tramo. Y bueno, que apose, que siga dando opinión, que siga dando... clase o dando ayuda, porque es un hombre de mucha experiencia. ¿Cómo no? Sí, que sean opiniones, no mandatos, ¿no? Que él pueda llamar al técnico que venga y decir, mirá, me parece que estaría bueno que hicieras esto, corrigieras esto. Y si el técnico que está a cargo considera que puede aportar lo que dice Tavares, que lo tome. Y si parece una locura, que le diga, mirá, gracias por tu aporte, pero por ahora sigo así. Si veo que me va mal, pruebo con lo que me aconsejas, ¿no? Que tampoco que Tavares levante un tubo y el tipo esté como marioneta. ¿No? Me parece eso nomás, que Tavares las declaraciones no fueron las adecuadas, no tuvo a la altura de las circunstancias. Como técnico hizo cosas muy buenas con Uruguay, nos devolvió la vida, porque cuando íbamos a pasar de grupo ganando todo, cuando íbamos a dejar afuera a un equipo en octavo de final, a un equipo en cuarto de final, ¿cuándo íbamos a pelearle mano a mano a Alemania? ¿Cuándo le pasamos a ganar a Alemania en el tercer puesto 2-1?
Después, bueno, los alemanes vinieron con todo y nos hicieron los goles. Pero casi Forlán empata y va a la larga con la del palo. Le peleamos el 1-1 a Holanda, que nos robaron los jueces, porque Uruguay le ganaba, con justicia, si un juez era justo, le ganaba Uruguay. Era el mejor momento Uruguay. Y después ganamos la Copa América, no tuvimos rival, porque el único rival en la Copa América fue Argentina, que nos dio pelea. Que ahí ganamos gato duras penas, como un gato entre la leña, lo charrúa, pero después ganamos holgadamente. Flaqueamos un poquito en el debut con Perú, empatando 1-1, pero después fue fácil todo. 2-0 a Perú otra vez en las semifinales. Y a Paraguay le ganamos de principio a fin 3-0. Un Paraguay que, vamos a decir la verdad, lo único que tenía era Valdés, a Edo Valdés en el ataque, y el arquero Villar. De hecho, Paraguay llega con el arquero Villar atajando todos los penales. No ganando ni un partido en esa Copa América. Entonces, pasando por penales nomás. Entonces, digo, fue así. Después, bueno, vino la eliminatoria rumbo a Brasil. No fue bastante bien. Se clasificó por repechaje. Hubo momentos malos también. Y después vino la eliminatoria más linda, que a pesar de que perdimos con Argentina, a pesar de que perdimos con Brasil, que nos hicieron un gol de pechito, acá, en el Estadio Centenario, con Cavani, Suárez no estaba, se clasificó sin repechaje por hace mucho tiempo en la historia. Yo creo que Tavares fue el único técnico que llevó a Uruguay a Rusia sin repechaje. Porque Víctor Púa, que yo tenga memoria, nos llevó con repechaje. Y Fossati no pudo, porque perdimos contra Australia, allá por penales. Entonces digo, no pudimos ir a Alemania. Fueron realidades, ¿no? Logró cosas muy buenas, le devolvió la identidad, le devolvió la vida a todo el público celeste. Pero, bueno, todo tiene un principio y lamentablemente un final, ¿no? Disfrutamos y por eso hay que aprovechar los momentos buenos. Y ahora me parece que tiene que venir otro técnico con otra cabeza para encarar una realidad que es totalmente distinta y que lamentablemente Tavares no tiene otro libreto y está con el mismo libreto de cuando arrancó el proceso allá por el 2006. Y lamentablemente las cosas, como dice la canción, cambia, todo cambia, ¿no? Así que bueno, bien, agradecerle al maestro Tavares, que hizo un gran trabajo, pero que me parece que bueno, el maestro tiene que culminar el ciclo con la eliminatoria y que Uruguay, si Dios quiere, cuando vaya al Mundial, ojalá que vayamos, venga otro técnico y bueno, nos pueda ayudar de la manera que corresponda y ojalá que lo vaya lo mejor posible en lo que es un Mundial. Nosotros bien, vamos a pasar algunos mensajitos rapidito porque ya se nos viene lo que es el partido. El partido. Y estamos en esta linda previa con Pablo, con Enzo. Bueno, gracias, gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Vamos a pasar a la tanda de mensajes que nos llegaban por acá. Bueno, muy bien, ahí pasaba la opinión tanto del compañero Enzo como del compañero Pablo de lo que fue la declaración de Tavares después del partido contra Argentina y previo al partido de Brasil. Ya está confirmado Uruguay-Brasil en instante. Tanto Enzo como Pablo nos van a estar dando los 11 de Uruguay y los 11 de Brasil. Estamos en vivo, la gente que nos escribe por un lado o por el otro. Gracias a todos los que están conectados en YouTube, en Facebook, en www.radiotribuna.com. Le mandamos un saludo a la gente de Radio Pasión que nos va a estar retransmitiendo. Saludo a Radio Pasión, ahí a Pasión Radio, ahí con Rodrigo, que le mando un gran abrazo a Rodrigo ahí. Gracias, Rodri, por estar ahí, por retransmitirnos. Y bueno, vamos con algunos mensajitos de la gente. Por acá dice, hola, muy buenas noches. Los escucho siempre. Ojalá que ganemos, va a estar difícil pero no imposible. Saludo desde Soriano Marisol. Por acá Estera nos está escuchando Paso Molino con una picada y toda la familia. Y la radio todo trapo, dice, ya que no tenemos cable, los escuchamos ustedes que son unos genios. Dice, bueno, muchas gracias. Acá yeah. Raquel del Buceo con la tele mutuo escuchando la mejor transmisión sincera y auténtica y da pulmón que hay en el Uruguay. Saludo, gracias Raquel, la número uno. Vamos por acá con Mario que dice, laburando y escuchándolo. Gracias por siempre hacer el esfuerzo y estar en las buenas y en las malas. Saludo para Pablo, Enzo y Ezequiel. Arriba, muchachos genios. Ojalá Dios los ilumine y le dé un lindo estudio para que puedan seguir haciendo estas transmisiones de corazón, a fuerza, pulmón. Nunca hay que dejar de luchar. Gracias por ser
tan pero tan buena gente arriba con ese relato, Ezequiel, amigo mío, dice por acá Gervasio, grande Gervasio, abrazo grande para ti, para tu mamá Norma, espero que esté mejor Norma, que tuvo un poquito jodidita ahí con la presión, así que abrazo grande y a cuidarse Norma querida, que también me estás escuchando en tu casa con tu esposo Pedro. Y por último saludamos a Victoria de Belén, que dice acá escuchando, dice acá junta tomando unos mate, comiendo unos bicochitos, escuchándolo arriba Uruguay, dice bueno, buen provecho y vamos arriba, gracias a todos los que nos están escuchando. Saludo a Carlos y Teresita que nos están escuchando, nuestros grandes queridos amigos y vecinos. Saludo también para mi novia que siempre me apoya y me escucha, saludo para su amiga Fiorella que está con ella escuchando el partido, también saludo para toda mi familia que me apoya y me aguanta. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita y ya volvemos en esta previa de Brasil-Uruguay, Uruguay-Brasil por la eliminatoria fecha 12, pausa y volvemos, vamos arriba la celeste que ganamos, vamos. Bueno, ahí pasaban la tanda de mensajes que habíamos compartido con ustedes, habíamos grabado. Ya están los equipos en la cancha. Exactamente, ya están los equipos, pasó el himno uruguayo, va a pasar el himno argentino, vamos, perdón, el himno brasileño. El himno brasileño. El himno brasileño. Vamos, Enzo, con los 11 Uruguay. Y le recordamos a la gente, no podemos pasar los himnos porque lamentablemente tienen derecho de autor, es una totalmente absurdez, pero bueno. Vamos con los 11 de Brasil, con los 11 que pone en cancha Tite, en el arco Ederson Moraes con la número 23, los del fondo, lateral derecho Emerson con la número 13, lateral izquierdo Alexandro con la número 6, la pareja de zaguero Lucas Verissimo con la número 22, Thiago Silva con la número 3, el doble 5 Fred con la número 8 y Fabinho con la número 5, más ofensivos volante por derecha Rafinha con la número 19 y Neymar con la número 10, Lucas Paquetá con la número 17 como volante ofensivo y como delantero Gabriel Jesús. Los suplentes del conjunto de Brasil: Alisson Becker, Danilo da Silva, Marcos Correa, Gerson Santos da Silva, Everton Ribeiro, Weverton, Douglas Luiz, Edenilson, Andrade dos Santos, Guilherme Arana, Vinicio Junior, Antonio Mateus dos Santos y Gabriel Barbosa. Queda como... le meto ahí el acento para que quede explicado. Vamos con los 11 que pone en cancha el maestro Oscar Washington Tavares. En el arco Fernando Mulera con la número 1. Esperemos que Fernando esté fino hoy en el arco, por favor lo pido. En el fondo, lateral derecho Nathan Hernández con la número 8. Lateral izquierdo Matías Viña con la número 17. La pareja de zagueros Sebastián Cubate con la número 19. Diego Godín, capitán, con la número 3. El doble 5, Rodrigo Bentancur con la número 6 y Federico Valverde con la número 15. Volante por derecha, Matías Vecino con la 5. Volante por izquierda, Nicolás de la Cruz con la número 7. Y los dos delanteros, la pareja de delanteros, las dos bestias, Luis Suárez con la número 9 y Edinson, el matador Cavani, con la número 21. Los suplentes de Uruguay: Joaquín Piquerés, Fernando Burrianán, Agustín Álvarez, El Canario Martínez, Gastón Pereiro, Martín Campaña, Giovanni González, Lucas Torreira, Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Facundo Torres, Martín Cáceres y Sergio Rochet. Falta un minuto para que comience, para que sea la hora estipulada de comienzo del partido. No vamos a empezar en hora, no estamos en Uruguay, estamos en Brasil, obviamente por el motivo de los signos, ¿no? Se tarda un poquito. Rapalini. Perdón. Sí, dale, Pablo. La técnica arbitral, por favor. Eso iba justito. Fernando Rapalini, argentino como juez principal del partido, sus asistentes, Juan Velati y Diego Gompa. Cuarto árbitro, Facundo Telo. Cuaterna argentina, y obviamente en el VAR también argentino, Mauro Vigliano, como juez principal del VAR, y en, como asistente del VAR va a estar Fernando Espinosa. Vuelvo a hacer... Entregate que estamos acorralados. Muy bien. Hacemos un análisis previo a lo que va a ser este partido, y yo creo que comparto con lo que estaba diciendo Pablo. Ahí estamos viendo en pantalla cómo se adaptan a la línea del VAR, ¿no? Como dijo Pablo, yo también y opino, Brasil va a entregar la pelota, se verá bien cómo se va a mover Uruguay y después, cuando nos cansemos, ahí es donde va a aplicar Brasil. Ese es el análisis cortito que doy. ¿Usted, Pablo? Y yo creo que es así. Uruguay tiene que aprovechar esos 15 o 20 minutos de iniciativa que Brasil te entrega la cancha y la pelota para estudiarte y tratar de sorprender con tiro de media distancia o de a lejos para que Brasil salga él desesperado a buscar ese gol de empate. Y ahí Uruguay trabajarlo al contragolpe. Creo que esa sería la técnica que pondría yo hoy en práctica en la cancha. Total, perder por un gol, perder por 10 me da lo mismo. Pero por lo menos, perder de pie. Muy bien, se hace un minuto de silencio, lo respetamos y después comienza el partido. Adelante.
Muy bien, pasaba el minuto de silencio, señoras y señores. En Manaos, rodando y ya estamos jugando. Oh, Brasil-Uruguay, fecha número 12. La eliminatoria rumbo a Qatar, estamos en vivo por Deporte Libre Radio y www.radiotimbre.weli.com. Va la pelota para Emerson. Emerson para Luca Bellissimo. Bellissimo tocó cortito para Thiago Silva. Thiago Silva que va con la bola. Va el capitán de Brasil tocando por abajo. Señoras y señores, arranca el partido. Ya vamos, Uruguay. Vamos arriba, que hay que ganar hoy. Señoras y señores, ya está jugando Uruguay-Brasil en vivo para el Uruguay y el mundo. Saludar a todas y a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias a la gente que va mandando mensaje, a la gente que nos está escuchando, señoras y señores. Saludamos a Esther, saludamos a Víctor, saludamos a Norma, a todos los que están ahí del otro lado, siempre prendidos, siempre escuchando. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar del otro lado. Señoras y señores, va la pelota hacia atrás. Viene toqueteando ahora el equipo brasilero. Ahora la pelota se va fuera y lateral. No pudo controlar Brasil con público. Se juega en Brasil. Ya lo hace Vinha. Vinha para De La Cruz. De La Cruz que quiere capar. Cavani que quería pero no podía. Luchaba pero no llegaba. Señoras y señores, viene sacando Nande de cabeza. Ahora busca Suárez. La pelota que viene rebotando. Viene sacando ahí Thiago Silva. Ahora va para Bentancur. Bentancur con la pelota. Neymar que presiona contra la izquierda. La pelota se va fuera. La pelota se va fuera. Hay saque de costado entonces para la selección uruguaya. ¿Cómo ves el arranque, Enzo? Y primer minuto con una aproximación por Uruguay por el ex sector izquierdo de la cancha, ¿no? Influyendo Nicolás De La Cruz, pero presión intensa impone Brasil. Bueno. A ver qué pasa, se viene Brasil, se viene con la bola, señoras y señores. Cuidado, mucho cuidado. Se viene Brasil ahora, va para Emerson, Emerson con la bola. Toca atrás para Bellissimo. Bellissimo tocó para Thiago Silva. Thiago Silva va con la bola. Presiona Suárez. Va el pelotazo largo para Alessandro. Corre que te corre. Cuidado, va Neymar. Levanta el centro. Corner. Corner, señoras y señores, para Brasil. Neymar que le pide a la gente con los brazos que aliente, que vaya hacia arriba. Eso es lo que pide Neymar. Y bueno, ¿cómo ves este corner, Pablo? Bueno, peligrosísimo, primera vez que veo a Brasil que salió decidido a arreglar el cotejo en los primeros minutos. A ver qué pasa, Iván Aymar, viene el centro, primer paro, cargaba Mario. Centro cerrado, saca Suárez. Centro cerrado, saca Suárez. Devuelve arriba el santeño. La pelota termina lateral, señoras y señores. Lo va a hacer Andrés Alessandro. Ese lateral, el jugador de la Juve de Italia, número 6. Toca atrapar con la bola. Llegó Brasil con Aymar, Enzo. Y llegó así con Neymar, el que más está desequilibrante, ¿no? El número 10 de la selección del Scratch, el jugador del PSG, le dejaron el espacio, remató el arco bien por Fernando Muslera. ¿Cómo llegó Neymar? ¿Cómo le dejamos el hueco? Y cómo remató, por suerte, Muslera bien atento y la pelota fue al medio, ¿no, Pablo? Exactamente, bueno, primera vez que veo que Brasil atacando de entrada, así que vino a tratar de liquidar partido en los primeros comienzos, Bueno, muy bien, lo que te voy a pedir, Pablito, a ver si te acomodás la vincha ahí, perdoname que te moleste, se te estaba escuchando bárbaro, ahora sí, sí te escucho un poquito. Ya estoy. Muchas gracias, muy amable. Ya me escuché. Muy bien. Disculpame la molestia. Va 3 minutos y medio. Va la pelota para Bellissimo. Bellissimo pierde. Corto Coatena a mitad cancha. Buscaba ahora Federico Valverde. Pajarito quería pero no podía. La pelota rebotaba. Y se viene Brasil ahora con la bola. Recupera y va saliendo Fabinho. Fabinho cambia la pelota hacia la izquierda. Se viene Luca Paquetá que la bajó de pechito. Se da para que duerma. Toca el 17 contra la izquierda. Va Brasil para Alessandro. Toca y toca en el arranque Brasil. Casi 4 minutos. 3 y medio. Primera parte. Va la pelota ahora para Fabinho. Fabinho para Fred. Fred que va. Casi 4 minutos. Brasil sigue tocando en este primer tiempo. Ahora 4 clavados, recibe Thiago Silva. Thiago Silva toca la pelota para Bellissimo. Bellissimo que va tirando la pelota por un costado. Cuidado, se viene Brasil. Toca ahora para Rafinha. Corta. Justito que te cortará ahora Godín, el faraón, el capitán uruguayo. Saca ahora para Bellissimo. Bellissimo con la bola va Luca. Bellissimo quiere luchar. La pelota viene rebotando. Señoras y señores, por ahora Brasil que arranca toqueteando con la pelota al pie. En la noche. En la noche de Brasil y en la noche uruguaya, señoras y señores, gracias a los que se conectan tanto por YouTube, por la web, por todos lados, muchísimas gracias. Hay lateral entonces para el equipo uruguayo, lo hace Matías Vinha, pide Suárez, también está Cavani, va la pelota para Cavani, Cavani quiere escapar, falta de Emerson, tiro libre por Uruguay, Enzo. Y la falta es clara, en casi 5 minutos vemos a Brasil, ¿no? Cómo intenta toquetear, intenta abrir los espacios sobre la zona defensiva de Uruguay que presiona con 3 jugadores ahogándolo a forzar un lateral.
Va para Godín, inició el tiro libre Uruguay, va para Nande, Nande con la pelota, viene enganchando Nande, vamos Uruguay, sigue Nande, mira Nande, piensa Nande, va Nande con la bola, tocó la pelota para Coate, Coate que va tirando la pelota por un costado para Godín, Godín que va, Vinia que quiere, Vinia quiere pero no puede, va saliendo Valverde, Valverde que va tirando la pelota por un costado, señoras y señores, va para Cavani, Cavani para Vinia, Vinia para De la Cruz, busca Uruguay, ahora pelota arriba, marca Fred con infracción, señoras y señores, hay tiro libre entonces para la selección uruguaya en este arranque lo empujó de atrás Fred a De la Cruz, que quedó medio estancado con los pies abiertos. 5 minutos, trianguló bien Uruguay por izquierda, se hizo el tiro libre Uruguay, va para Godín, Godín para Valverde, Valverde por abajo, va para Cavani, Cavani presionado por un defensa de Brasil, por un defensa brasileño, tocó en mitad de cancha, devolviendo para Valverde, Valverde para Vecino, Vecino perdió la pelota, se viene ahora Neymar, traba, corta Godín de cabeza, complementa Coate, Coate sacó por arriba, tocó en la izquierda para que se venga ahora Vecino, Vecino perdió, ganó Paquetá y tiró para Neymar, se viene Brasil, atención va Neymar, tiró la pelota por un lado, pasó por el otro, Coate que marcó, pedía falta Neymar, se casó, no pasa nada, levántese, saque de arco, señoras y señores, bien Coate poniendo el pie firme, qué rápido, qué Brasil, cómo tiran a Neymar hacia arriba por la izquierda, Pablo. Bueno, yo te quería hablar de la falta anterior que vos dijiste que fue una falta sobre Cavani, creo que fue. ¿Vos viste la falta que le hicieron al jugador uruguayo? No fue solamente con los pies, fue un cachetazo en la nuca, un empujón, lo tiró por el piso y el juez al lado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, señor juez? Sí, habría que ver, habría que ver, va saltando ahora Suárez, Suárez para Fred, Fred con la pelota, Cavani que venía marcando pero no puede, va saliendo para Emerson, Emerson para Fred y sale Brasil del fondo, por ahora el partido 0-0 en este arranque y yo me pregunto, ¿quién nos auspicia? El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Muy bien, señoras y señores, estamos en vivo, entonces 7 minutos y medio. Agradeciéndoles a todas y a todos. Hernández, Nande hace el lateral, saca la pelota por un costado, viene rebotando, peina por arriba Rodrigo Bentancur, quería Bentancur, pedía mano de Cavani, Cavani quería pero no podía, la pelota que viene rebotando, Vinia que va, la pelota fuera, no llegó Matías Vinia, hay lateral entonces ahora para el equipo brasileño, señoras y señores, va hacia atrás para Emerson, Emerson con la bola, sale Emerson con la bola al pie, va la pelota para Verísimo, Verísimo para Thiago Silva con la bola, corre que te corre, se viene toqueteando abajo Brasil, 8 minutos con 10, Alessandro que quiere, va para Neymar, pierde la pelota, gana Uruguay, se viene ahora Suárez, Suárez para Cavani, tranquilo Cavani, va Cavani, tranquilo Cavani, es un rodeo, da la vuelta, toca atrás para Coate, Coate para De la Cruz la deja hacia atrás pero se rehace, la recoge el 7 en el entrecuarto de cancha, campo brasileño, campo rival, va para Suárez, Suárez tiró, rebotó, va ahora Vecino, Vecino con la bola para Nande, Nande trepa por izquierda, tranquilo Nande, frena Nande, piensa Nande, así se hace, toca la pelota para Vecino, Vecino para Nande, Nande para Vecino, capa, dale, dale, mete el centro. A nadie, qué lástima. La pelota se pierde contra el segundo palo. La deja salir el arquero Emerson. Y bueno, la verdad, quiso Uruguay, pero no tuvo mucha contundencia a la hora de definir y terminar la jugada, Pablo. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que pasa hace rato con Uruguay. Hace 3, 4, 5 pases consecutivos y el otro va para la cebolla, ¿viste? Allá, para el fondo. Adelante. Muy bien, va la pelota ahora para Verísimo, Verísimo para Thiago Silva. Thiago Silva con la bola, toca y toca Brasil en el fondo. Sí. Tenemos 9 minutos con 20 segundos de este primer tiempo. Estamos en vivo por Deporte y Radio, tu canal deportivo en YouTube, www.timbre.wally.com. Gracias a todos los que están ahí. Le quiero mandar un saludo a la gente de Pasión Radio. No es Rodrigo, es Nicolás. Lo bauticé, ¿eh? Abrazo grande, ay, hijo, ay, querido. Ay, va tocando la pelota por atrás. No, porque justo me escribía Rodrigo de Manga, un gran amigo que vivía en el barrio, se mudó, ¿no? Y bueno, le mando un abrazo grande. Sí, Enzo. ¿Cómo se va a confundir usted? No sea mal. Te quería decir que ese doble 5 que tiene Brasil. Se viene Fred, cuidado, va Fred, enganchó, Neymar, ahí está, tiró gol.
¡Gol! ¡Gol de Brasil! Neymar cegó como perico por su casa. 10 minutos. Remata y adentro. Y bueno, era de esperar. Neymar el gol. Gana Brasil 1-0. 10 minutos, primera parte. Bueno, Brasil salió a conquistar el arco y lo logró porque es más contundente, porque atrás se duerme en la siesta. Lo miran, nunca lo conocieron a Neymar, porque no van y le piden un autógrafo después que termina el partido. Todos corrieron, nadie lo controló, no lo siguieron hasta el final, dejaron que el tipo entrara y el tipo es rápido. Y así se juega. Pero tanto Cavani como Suárez o los que están ahí no juegan en Europa al mismo nivel que juega Neymar, me pregunto yo, ¿qué están haciendo? ¿Están durmiendo la siesta? No lo entiendo. Adelante, Enzo. Bueno, en la realidad, ya lo habíamos dicho en la previa, no nos vamos a calentar porque es complicadísimo, es muy complicado ganarlo a Brasil. Gran centro de Lucas Paquetá, y cómo se filtra Neymar por la zona defensiva, ¿no? Entre los zagueros, el pase, vuelvo a repetir, y cómo le baja el número de 10. La calidad que tiene Neymar, no hay que negarla. Tiene otras cosas que, bueno, es el teatrismo que realiza el número 10, pero bueno, la definió. Y Brasil ya gana 1-0, no es sorpresa. Y bueno, habrá que ver si Uruguay pueda tener lo necesario para intentar encontrar el pase. Ahí va el pelotazo arriba, viene luchando Suárez. Atrapa al arquero, atrapa al arquero, señoras y señores. Atrapó el arquero brasileño, sale Moraes. Toca la pelota para Alessandro, Alessandro para Thiago Silva. Gana ahora, lamentablemente, Brasil 1-0. Apareció Neymar, qué lástima que apareció ese gol rápido para Brasil. Fue un notable pase. Y cómo la bajó Neymar, cómo definió, lamentablemente era de esperarse. Sí. Dígame. Sé que es mucho de quinielas, a los 10 minutos cayó el gol de Brasil. ¿Y quién hizo el gol? El número 10, hay que jugarla al 10. Muy bien. Hay que jugarla al 10. Hubo ahora una durísima falta de Nicolás de la Cruz. Bueno, durísima. En la primera instancia me pareció durísima, pero se termina chocando con Nicolás de la Cruz, el número 9. Te iba a decir que ese doble 5 que tiene Brasil, tanto Fred como Fabinho militan en la Premier League, ¿no? Fabinho, que está en el Liverpool, y Fred, que está en el Manchester United, es compañero de Edinson Cavani. Y ya cayó el primer gol de Brasil. Ya es un, no sé si es un golpe anímico o es un baldazo babo, porque no me sorprende este resultado. Lo ameritaba el partido, no sé, porque tampoco hubo una aproximación clara de Brasil. Tuvo la primera y mira vos, la mandó a guardar. Uruguay ahora que se adelanta, intenta presionar, sobre todo para forzar ese error en la zona defensiva de Brasil. Muy bien, va la pelota para Neymar, Fred, ahora Rafinha que va consiguiendo la bola, señoras y señores. Valverde que va marcando y saque de costado, entonces, para el equipo brasileño. Lo va a hacer Emerson, señoras y señores. Emerson va a hacer el saque de costado. Va el pelotazo hacia arriba. Viene tocando para Fred. Fred con la bola. Sigue Fred. Fred para Valverde. Valverde para Emerson. Emerson para Verísimo. Verísimo con la bola. Toca y toca. Va para Ederson. Ederson más atrás para el arquero. Va saliendo Brasil. Ahí con el arquero del Manchester City. Por ahora seguimos perdiendo 1-0. Qué lástima, Llegó Neymar. Que llegó en este arranque de esta primera parte entre Uruguay y Brasil. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas, evento. Contratar al 096-152-100, atención a público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255. El Raso Azul hace trabajo por usted. ¿Cómo estás viendo el partido ahora, Pablito? No, perfectamente. Lamentablemente quiero decir que la falta que le cometió al uruguayo, me quedé con la falta aquella que le dio un cachetazo en la cabeza, estando sentado de rodillas el uruguayo en el piso. Y lógicamente todo condiciona a que Uruguay, ya que está perdiendo 1-0 con un gol bien hecho por el jugador brasilero, pero que Uruguay no puede perder el ánimo ni caerse, ni le puede pasar lo que le pasó con Argentina, ¿no? No, por supuesto, otra vez Sopa no, va la pelota para Alessandro que va con la pelota, va recuperando ahora Betancur, va la pelota para Nande para Vecino, decime Enzo. Ya tuvimos los primeros resultados en estas eliminatorias cuando Uruguay se complicaba en defensa y la saca la terminada complementando Coates. Bolivia venció 4-0 a Paraguay, se puso a tiro de repechaje
Colombia y Ecuador empataron 0-0, está ganando Argentina 1-0 ante Perú, Chile le gana 2-0 a Venezuela y nosotros perdemos 1-0 ante el conjunto de Brasil. Y otra cosa para destacar, el error ahí, tras el pase de Lucas Paquetá, fue de Nández, y sobre todo que Uruguay, le tirás una diagonal y lamentablemente no tenés plan B para parar eso. Sí, sí, la verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo, va la pelota para Fred, salió Mulera, señoras y señores, pelota ahí del arquero uruguayo que se fue quedando con la bola. La verdad que hay que tener mucho cuidado porque, bueno, Brasil ahora tiene el dominio, digamos que está tranquilo, ¿no?, en este arranque. Y bueno, sí, dígame. Es que, como te digo, ¿cómo le cuesta a Neta Hernández y sobre todo Uruguay las diagonales? Ahora que me estoy acordando, la diagonal que le mete Nicolás González contra Argentina fue era el primer gol del partido. Y ahora con esto, con Neymar, el error es claro en defensa. Y hay que decir que las bajas que tenemos en defensa, Araújo y Jiménez, y destacar también la de Georgian de Rascaeta. Hoy era, sinceramente, tras la lesión de Georgian, hoy era partido para él ante Brasil. Lamentablemente está fuera. Sí, yo creo que también, tenemos 16 minutos, va la pelota para Viña que va, Emerson que quiere, ganaba número 13, va para Rafinha que va, se viene Brasil a toda carrera, se viene Neymar, la toca por abajo, justito, corta Viña, saca Viña, se rebala, pero igual la sacó y la recuperó Fabinho, quiere escapar, pedía falta, la gente brasileña dice que no, cuando Rafinha quiere enganchar para pasar a la línea nuestra, va para Valverde para Cavani que está bastante atrás, en campo nuestro, va sacando la bola y bueno, va tirando atrás, 16 y medio. Sale Brasil desde el fondo. Señoras y señores, lamentablemente perdemos 1-0 en 16, casi 17 de esta primera parte. Va Rafinha, Emerson, va para Fred, para, frena, piensa, resetea y sale de defensa-ataque Brasil con Verísimo. Luca Verísimo tocó la pelota para Thiago Silva. Thiago Silva para Alessandro que va con la bola al pie. Señoras y señores, va para Paquetá. Paquetá que va tirando hacia atrás, ahora Fabinho, va para Emerson para Belísimo con la pelota al pie, señoras y señores, por ahora queremos y no podemos, va encarando Rafinha, quiere escapar, lo baja Viña, tiro libre para Brasil, Enzo. La falta clara de Matías Viña, cómo se quiso ir en la individual, ¿no, Lucas? El número 19, Rafinha, con esa especie de elástica. La falta del número 17, el ex nacional, hoy en Palmeiras. Y había también una falta clara a Luis Suárez en anteriores, sobre el número 22, Lucas Verísimo, el número 9. No es un partido que se esté pegando mucho, pero hay incidencias también que el árbitro tiene que estar. Ya hicieron el tiro libre, señoras y señores. Pasó Paquetá por la derecha, toca al medio. Cuidado, Neymar, tiró, Mulera, rebote, gol. Gol de Rafinha. Y agarrate fuerte, abrochante cinturón, porque lamentablemente hoy nos comemos 6, la media docena, Bueno, Rafinha, gol, 18 minutos. Ay, 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 Pablito. Bueno. Que te aguante la garganta, que te aguante el corazón. Bueno, esto lamentablemente no. Si no están más parados, atentos a lo que están haciendo los jugadores, parecemos niños de escuela. La vemos pasar, pero no la agarramos por ningún lado. No sale una pelota para adelante, no sale un contraataque. Señora Oscar Tavares, después no le eche la culpa a la familia. Llame al primo, y si no está el primo, que entre el tío. Lamentablemente, bueno, Enzo, ¿cómo la ves? No te me bajones. Y me parece que el que tiene que acabar con todo respeto, y lo voy a decir, el que tiene que cerrar el Twitter es Tavares. Ya 2-0 en menos de 20 minutos de este primer tiempo. No es sorpresa, vuelvo a repetir, no es sorpresa. Y si a alguien le sorprende este resultado, bueno, si alguien también estaba ilusionado, imposible ilusionarse con una selección que está jugando así y que viene jugando así toda parte de las eliminatorias. Yo, sinceramente, no sé cómo va a acabar las eliminatorias, ojalá clasifiquemos al Mundial, pero lo único que falta es que Uruguay quede eliminado y ahí sí, se termina todo el proceso de Tavares. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesugi21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en hogar gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún,
Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Gracias a la gente ahí, con Nicolás a la cabeza, ahí a la puesta al aire de Pasión Radio, que nos están escuchando desde Canadá también. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente ahí que tan prendida por ese medio. Muchísimas gracias. Por ahora, lamentablemente, perdemos 2-0, pero vamos Uruguay, vamos a hacer descuento para entrar al partido. Se viene Suárez y la pasa mal. Mejor dicho, Cavani se adelantó y Verísimo la esperó, sí, y la agarra y sale Brasil con Rafinha. Así. Muy temprano para decir terminar ya, bueno, ojo con esto. Se viene Paquetá, cuidado, va Brasil por la izquierda, marquen muchachos, diviértense, va para Neymar, enganchó, tiró tres dedos. Ay, por suerte, la hace mal, se apuró, hizo cualquier cosa, pelota afuera y no salvamos. Sale Muslera, bueno, sale Muslera y el juez del partido, el señor Fernando Raparini, argentino, él si no me equivoco, le va a pedir calma, ¿no? Calma, porque dura falta le hizo Emerson sobre De la Cruz, Pablo. ¿Cómo la viste? Hay un foul tremendo. Se acordó de cobrarlo después que tiró el brasilero. Menos mal. Sí. Fue bravísimo, ¿no? Bravísimo, señoras y señores. Va saliendo 20, casi 21. Brasil 2, Uruguay 0. Vamos, vamos arriba. Va Valverde, Valverde para De la Cruz. De la Cruz con la bola, toca para Vinia. Vinia se rebala, se cae, se le va la pelota afuera. Y bueno, Vinia está transpirado como si ya hubieran, ya jugado todo el primer tiempo, ¿no? Increíble. Va saliendo por un costado, sale Brasil toqueteando, Paquetá, Thiago Silva, va para Sandro, Sandro que va con la bola, sale ahora con Thiago, Thiago para el arquero, va saliendo Ederson Morales, por abajo, a ver si la robamos ahí, no, ni eso, toca atrás, Fabinho para el arquero, va saliendo ahora el equipo brasileño, Cavani que presiona. Va Ederson, le pega largo Ederson, viene buscando Fred, Fred que va, vecino que marcaba pero no encontraba, robar la pelota, va para Paquetá, Paquetá que va, Neymar en la mitad de la cancha, se rebala pero igual tira un centro hacia la derecha, justito, justito cuando Rafinha quería pero no podía, atrapa Godín, toca para Coati, sale Uruguay, sí. Y en la previa habíamos hablado de lo importante que también tener un golero seguro y sobre todo la confianza que tenga en el fondo. Lamentablemente Fernando Muslera ya hace rato que debería haber sido cambiado. Tenés a Rochet, tenés a Martín Campaña como suplente. Empezó a buscar un recambio en el arco porque hace raro que está Muslera. Y lamentablemente los partidos que más son importantes y contra rivales directos, cae anímicamente el equipo. Sí, yo igual te digo, mirá, como está el partido 2-0, que nos podemos comer muchos goles, yo, que me perdone, lo quiero mucho a Muslera, gracias por todas las grandes atajadas, pero yo me la jugaría con Rochet, el otro arquero, Campaña, pero bueno, cambiaría el arquero porque ya vemos que en estas dos jugadas ya no mostró seguridad y por más que te haga alguna atajada buena la segunda. Otro día, sí, no, te podrá hacer alguna atajada, como el otro día que hizo dos atajadas buenas, pero nos comimos tres, y esa es la cosa, ¿no? Va la pelota para Fred, Fred que va por abajo, se viene Paquetá, con todo respeto a Muslera, no le doy palo a Muslera, sino que hay que buscar las alternativas, ¿no? Va la pelota ahora para Cavani, Cavani que va, corre que te corre, se viene Uruguay, va para De la Cruz que va para Suárez, Suárez que va, la verdad que Suárez, yo no sé, va la pelota hacia atrás, pobre Suárez, va tocando la pelota ahora para Valverde, Valverde para De la Cruz, va De la Cruz, se viene el bochita De la Cruz que toca la pelota por un costado, va para Bentancur, va para Nande, abuchea al estadio, ahí la gente brasileña va para De la Cruz para Cavani, se viene De la Cruz, pegala al arco, le pega con la pantufla, desviado y afuera, pero bueno, por lo menos alguien que intentó pegar al arco, Pablo. Primer tiro de Uruguay, ¿cuánto llevamos de tiempo? Primer tiro que tiran de afuera del área. Tenemos bueno, 23 minutos, llevarle, casi 24. Bueno, llevarle una velita a algún santo, porque la verdad, ¿cuánto hace que pensó el partido? Uruguay, Brasil ya metió dos y nosotros recién pateamos al arco. Fíjate vos, recién pateamos al arco. ¿Es una vergüenza? Yo no lo entiendo. Señor Oscar Tavares, discúlpeme. Yo estoy viendo el mismo partido que mira usted. 24 minutos clavado en Manaos, Brasil 2, Neymar y Rafinha los goles. Neymar y Rafinha los goles, gana Brasil 2-0. Frente a la selección uruguaya va la pelota ahora para Thiago Silva, Thiago Silva para Alessandro. Alessandro para Fabinho.
Cuidado que hay un micrófono abierto. Va tirando la pelota ahora. Vecino que quiere. Falta. Falta de Vecino contra Neymar. Ya se hizo el tiro libre. Va la pelota para Fred. Fred que va con la bola. Señoras y señores, devuelve ahora para Neymar. Ahora va para Rafinha. Rafinha para Thiago Silva. Thiago Silva con la bola. Señoras y señores, por ahora perdemos 2-0, pero vamos, no perdamos las esperanzas. Sigamos luchando por un descuento que no aumenta el partido. Va para Paquetá. Paquetá que va, Vecino que quería robar, pero no podía. Ahora Thiago Silva toca hacia atrás, va para Verísimo. Va Luca Verísimo que resetea y sale defensa-ataque. Va saliendo Verísimo, Verísimo por abajo. Le viene quedando la pelota cortito ahora para Gabriel Jesús. Gabriel Jesús para Emerson. Emerson con la pelota, ahora otra vez con Gabriel Jesús. Quería capar, Rafinha que quiere, la pelota rebota. Gana De La Cruz, toca atrás para el faraón Godín. Godín para Vecino. Vecino que va tocando para Bentancur. Bentancur que mira la cabeza, tira tres dedos, va para la derecha, cruza Uruguay de mitad cancha, campo brasilero, a campo rival, va para Cavani, aguanta Cavani, da la vuelta, tocó para Vecino en campo propio, levanta la cabeza y toca ahora para que se venga Viña. Viña por abajo para Valverde, Valverde para Viña, Viña para De La Cruz. De La Cruz evita que se vaya al lateral. Seguimos perdiendo 2-0. Ahí va Uruguay, se viene ahora Viña. Viña la toca al medio, roba, roba con todo, no llegaba nadie, uruguayo por el medio, robó Fabinho y va saliendo y va tocando por un costado y se viene Gabriel Jesús, que piensa, mira y toca para Emerson. Sale Brasil, decime. Pero Suárez tampoco se busca el espacio para hacer el receptor con la pelota. Ahí veíamos una buena triangulación de Uruguay. Se juntó Federico Valverde, Viña y por este lado Nicolás De La Cruz. Y cuando Viña empieza a hacer la diagonal, Suárez no se pone a buscar un espacio para hacer el receptor. Increíble, ¿no? La verdad que increíble. Va para Vecino, Vecino para De La Cruz. De La Cruz que quiere triangular, quería pero no podía. Va Rafinha y sale Brasil. Nos seguís en Twitter, @deporte_libre, @deporte_libre. También nos seguís en Instagram, deporte_libre, deporte_libre, el Instagram. El WhatsApp 096-611-651, 096-611-651. Tu WhatsApp para comunicarte con nosotros. Mediante el partido no de respiro, vamos a estar con tu mensaje con mucho gusto. Como lo hace Carolina, que dice: excelente la transmisión, escuchando acá en el Pinar. Dice: saludá a Diego, que es el cumpleaños. Bueno, Diego, feliz cumpleaños. Ojalá que Uruguay te pueda regalar, aunque sea un empate. Va la pelota para Fabinho. Fabinho para Alessandro. Alessandro que va para Thiago Silva, que cambia la pelota derecha izquierda. Atención, se viene Brasil por derecha. Va Rafinha, la parada de pecho. Se da para que duerma. Carol 19 por derecha, levanta el centro. Saca Godín, que de nomás sacó De La Cruz. Va para Cavani. Cavani para De La Cruz. De La Cruz que quiere escapar, marcó Rafinha, se viene ahora Fred, Fred con la pelota otra vez para Rafinha, Rafinha que amaga, quiere meter el centro, marcó Cavani, mirá dónde está Cavani marcando, como un defensa en el fondo, va para Emerson, en la derecha, la para de pecho, va para Paquetá, Paquetá para Alessandro, Alessandro con la bola, se viene ahora Fred, Fred la levanta y la viene parando de pecho, se da para que duerma Paquetá por derecha, ahí va Paquetá, le hace un caño a Nande, cuidado, Capoto casi al medio, rebota en Godín, que de nomás, remate de Fabinho a la tribuna, por suerte Fabinho la agarra de abajo, pegale así toda la noche, y bueno, saque de meta para Uruguay, lo sufrimos, lo sufrimos, lamentablemente. No tenemos fútbol. Yo cambiaría a Nande. Sacame a Nande, que no anda para nada. No anda para nada Nande. Ni adelante, ni en el medio, ni atrás. Muy bien, impecable. Vamos a ver si podemos corregir, que nuestro compañero se nos escucha muy saturado ahí. Sí. Dale eso. Qué linda gambeta, ¿no? Qué linda gambeta de Lucas Paquetá. Nande se comió a Magis y después se terminó comiendo un caño prácticamente. Le cuesta a Uruguay. Muy mucho le está costando. No estoy enojado porque esto ya se veía venir. Siguen pasando los minutos y Uruguay se tira al fondo. Ya lo dijiste vos en tu relato. Mirá dónde está Cavani. Mirá dónde está Cavani en zona defensiva. Y lamentablemente se nos cayó la siguiente. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o al correo electrónico digitalesubi21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, remeyún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Bueno, se había caído la señal, pero volvió y justo el juez igual la aprovechó para tu hidratación. Para el timing, sí, para el... Ya me olvidé cómo se decía. Pero ahí veíamos en la repetición, el segundo gol, como entraba solo por el sector derecho Rafinha. Y el error también de Mulera, que no puede embolsar esa pelota.
Ya te voy a decir cuánto es la temperatura que está en Manaus. Muy difícil, complicado. Estamos en el minuto de tiempo para refrescar. Ahí dale las indicaciones a Tavares, que sinceramente no sé qué indicaciones puede darle a un equipo que está totalmente perdido en la cancha, que lo único que hace es presionar. Vuelvo a repetir lo que decía, Cavani en zona defensiva defendiendo, Suárez está solo arriba, no se ve a alguien que agarre intensidad. Dejamos de lado un poquito a Nicolás de la Cruz, que se podría decir que es el que ha intentado más. Muy difícil lo tenemos. Ya está, terminalo acá. Si se cayó la señal, terminalo acá. Ojo que no ven, corazón que no siente. Estamos sin señal, no se puede ver nada del partido, lamentablemente. Y bueno, hay cosas que es mejor no verlas. Bueno, ahora volvió, ¿eh? A ver si le llegó ahí a Estudio. Sí, volvió. A Estudio 2, compañero. Volvió. Sí, ahora recién vino. Bueno, muy bien, 30 minutos tenemos, primer tiempo, Brasil 2. Uruguay 0, y yo me pregunto, ¿quién presenta a los 30? Neymar y Rafinha los goles en Manao. Vamos con la presentación de los 30. Van 30 minutos de juego. Presentó el Raso Azul, limpieza y mantenimiento de graseras. Presupuestos sin cargos, trabajos garantidos. Consulta 097-02-5255. El Raso Azul hace el trabajo por usted. ¿Y quién más nos está presentando, compañero? Discoteca Cami, la única discoteca que te ofrece todo para que pases una fiesta inolvidable con tu fiesta, en lo que sea la música de los recuerdos, con muchas cosas más, con un show espectacular. No te olvides de llamar y averiguar a través del 096-152-100. Discoteca Cami, nostalgia por siempre y para siempre. Muy bien, impecable, señoras y señores. En noviembre, en el campeón del siglo, contra Argentina, y en La Paz, el encuentro contra Argentina, doble fecha, partidos complicados, señoras y señores. El pelotazo largo hacia arriba, termina haciéndose afuera la bola. Bueno, ahora y falta, queda sentido Neymar en campo propio y entre cuarto de cancha. Y bueno, 31 minutos, gracias a Ricardo Morina, que nos escucha en Madrid, España. Gracias a Luciana Rodríguez en Valencia, también España. Desde Italia nos está escuchando Roberto Mardara, que está ahí prendido a la transmisión. Y nos está escuchando Luisa Martenioni, que nos escucha desde Santiago de Chile. Va el pelotazo largo, viene rebotando. Suárez quería por derecha. Rodrigo Bentancur buscaba también, pero no encontraba la pelota. La encuentra Brasil, la toca atrás para el arquero Ederson. Ederson va para Emerson. Emerson con la pelota y va saliendo Brasil, decime. Vamos a los parciales. Argentina sigue venciendo 1-0 a Perú de local, 75 minutos del segundo tiempo. Chile en el entretiempo vence 2-0 a Venezuela. Impecable ahí Enzo Fernández con toda la información del Uruguay y el mundo. Va para Fred. Fred con la bola. Rebota, la pasa mal. ¿Quién cega? Cegó Neymar. Sí, señor. Ahora Emerson. Va hacia adelante. Rafinha que quiere la pelota, que va afuera. La tocó Viña. La tocó Viña lateral para Brasil. Era Gabriel Jesús finalmente que por último luchaba la pelota. Pero igual la tocó Viña y lateral para Brasil en campo propio por derecha. Saliendo de defensa-ataque. Emerson con el lateral de costado. Casi 33 tenemos. 32, casi 33, va la pelota para Rafinha para Belísimo. Belísimo para Alessandro. Alessandro que va para Bentancur. Bentancur que va marcando. Paquetá que quiere, no podía Bentancur. Igual recuperó Brasil, se viene Gabriel Jesús, enganchó, escapó. Ahí está. La toca Jesús, otra vez para Rafinha, quiere enganchar. Se mete Viña, que era rebote de la Cruz, que va a la marca. Va para Neymar, que baile, no están dando. Va Neymar, levanta el centro y la sacamos de milagro. Cavani para Valverde, va de la Cruz. Falta, bajan a De la Cruz cuando se iba de contragolpe. Tiro libre y amarilla que se la guarda. Tiro libre para Uruguay en la salida, Enzo. Y era claro, era tarjeta amarilla por la falta número 13 a Nicolás De la Cruz. Cobró el árbitro, no mala falta, no sacó tarjeta y ahí empezamos, ¿no? Ahí empezamos. Y cómo le vuelvo a repetir, cómo es que está costando Uruguay. Le quedó arriba el piano. Sí, la verdad. Qué lástima estas 33 minutos. ¿Qué estamos viendo hasta acá, Pablito? Un desastre completo. Estamos jugando el equipo de sexto año contra el equipo de jardinera. La verdad, está bravo, ¿no? Va la pelota ahora. Suárez que va. Yo creo que la sub-20
Me parece que nos deja mejor parado, mirá lo que te digo. Va para De la Cruz para Fabinho. Fabinho que va, vecino, Fred que quiere, vecino que insiste, recupera De la Cruz, va para Cavani, muchacho. Pero vamos a buscar un remate al arco. Va Bentancur, pegale, va Bentancur, le pega al arco. Rozando la emoción, rozando el segundo palo de zurda Bentancur. Ay, 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 si entraba esta, era otra cosa, Lo primero peligroso Uruguay, Enzo. Y lo primero y lo segundo, porque también nos descartemos el remate de Nicolás de la Cruz en prácticamente 25 minutos. Y acá se juntó nuevamente Nicolás de la Cruz y Rodrigo Bentancur. Buen remate de número 6 que le dejaron el espacio, lamentablemente esa pelota. Muy bien, ¿cómo la viste vos, Pablito? Y yo creo que Uruguay tiene que ir por ese camino, es el único que lo puede salvar, o alguna jugada de pelota quieta, o rematar directamente, pero hay que afilar mejor la puntería, ¿no? Sí, por supuesto, va la pelota para Viña. Viña que va con la bola, señoras y señores, va ahora para Godín. Godín con la pelota, vecino que va esperando, ahora De la Cruz. De la Cruz va apareciendo por el medio, 35 minutos, va para Valverde, Valverde para Nande, corre que te corre. Va Nande, corre que te corre, va por la derecha, Nande por un costado, levanta el centro, rebota en un defensa brasileño, quiere nomás saca Fred. Devuelve por arriba, pero recupera Valverde, Valverde para De la Cruz, lo marcan dos, hace el esfuerzo, toca atrás, quien llega. Va Viña, vamos Viña, sigue Viña, frena Viña, piensa Viña, toca atrás, Matías Viña para vecino, vecino en campo brasileño, entre corto de cancha va para Valverde, capa de uno, se viene Valverde, capa de dos, va para Suárez, se mueve, Valverde, Viña, pega el lento, toquetean, la pierde y sale Brasil, Fabinho, Rafinha, sale Brasil con Fabinho, ahora para Rafinha, ahora Emerson, sale Brasil del fondo, sí. Noticia de último momento, la Asociación de Paraguaya de Fútbol comunica que se dan por terminada las funciones de Eduardo Berizzo al frente de la selección paraguaya absoluta, recordemos que estaba como DT y por la ruta 4-0 ante Bolivia. Paraguay se quedó sin entrenador. Perdóname la ignorancia, ¿perdió 4-0 de local o visitante? De visita perdió Paraguay. Y bueno, La Paz es difícil. Va ahora a Brasil, falta. Falta de Viña y tiro libre en la derecha. En posición de ataque para Brasil. Emerson quería escapar. Queda sentido Emerson, el número 13 que trepaba por un costado. Viña va. Emerson adelanta la pelota y le termina pegando en el pie Viña izquierdo de Emerson. 36 minutos, ya pasando la mitad de la primera parte. Sigue ganando discrepo. Brasil, sí. No, discrepo, no fue una patada de Viña. El jugador brasileño se tira encima del jugador uruguayo y busca el contacto. Acá el que busca la falta, la maña es hacer como que te dan la patada. Ahí viene el centro, segundo palo, rebota, la busca Fabinho, no se fue, contra la línea final, controló, tocó atrás, 37, va Jesús, 2-0 Brasil, toca atrás, Paquetá, y que la pierda, y no la perdió. Le va quedando la pelota para Neymar, Neymar que va con la bola, toca atrás para Emerson, Emerson dejó para Fred, Fred con la bola, señoras y señores, va Paquetá, levanta la cabeza, cambia la pelota derecha-izquierda, se viene Brasil, va para Rafinha, toca y toca Brasil, va para Paquetá, Paquetá por abajo, De la Cruz que quiere, la pierde Fabinho. Vamos, Valverde, Cavani, Valverde otra vez, va Pajarito, levanta para la Cruz, salta a cabecear con Rafinha que marcaba, recupera a Suárez, Suárez cambió hacia la izquierda, se viene Uruguay, que pasa en la mitad cancha con Nande, pone primera, segunda, tercera, vale contra Uruguay, vamos Nande, sigue Nande por la derecha, levanta el centro, cerrado, primer palo, Cavani buscaba, Emerson se queda con la bola, Henderson se queda en bolsa en el primer palo y sale por abajo con un voleo para Brasil, Brasil para Paquetá, Paquetá hacia la mitad de la cancha, tocó para Neymar, Neymar en campo propio, piensa, trabaja, avanza sin apuro, 2-0 gana Brasil, 38, encaró Neymar, pasó a campo nuestro, vecino que le seguía a marcar, pero Neymar tocó la pelota para Gabriel Jesús, se viene Gabriel Jesús, llegó el número 9, se viene Jesús, enganchó, tocó hacia el costado para Emerson, marca Viña, pero Emerson que va, toca para Neymar, tira tres dedos, va para Fred, ahora Rafinha parece estar habilitado, va para que venga Neymar, enganchó, tiró, tapó Mulera, rebote y la sacó Viña, lateral para Brasil en ataque, Benzo. Otra llegada más de Brasil y acá, bueno, Fernando Mulera se lució a mano cambiada, le atajó notablemente tras el remate de Neymar, se salvó Uruguay, está al caer el tercero Brasil. Ay, 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 Pablito, la estamos pasando muy mal, ¿no? Y atrás no somos contundentes. Los goleros que dan rebote no me está gustando nada y tardamos mucho en decidirnos allá adelante, hacemos una de más, no sé para qué. Acá
hay que tratar de explotar el cambio de frente, urgente. Uruguay tiene que cambiar de frente, copiar un poquito lo que está mirando y tratar de patear de media distancia, porque encajonándose atrás tienen que bajar los punteros a dar una mano, porque atrás no lo aguantan a Brasil y está a caer en cualquier momento el tercer gol y no sé cuántos más todavía. Ahora se vino Rafinha, remataba, Müller atajaba y el rebote pegaba en el propio. Rafinha, pelota fuera. Saque de meta para Uruguay, que sale con el arquero Müller. Nos salvamos igual. La tajada de Müller, el rebote. Después termina rebotando en el jugador brasileño cuando Godín se caía en la derecha. Y bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Müller ya con dos atajadas buenas. Si no, era 4-0. Pero bueno, 2-0 perdemos. 40 minutos prácticamente. Sí, 40 clavado. Uruguay pierde 2-0. Lamentablemente, va ahora buscando la pelota Cavani, quiere pero no puede. Suárez que va buscando, pero Emerson toca para el arquero Ederson. Suárez que presionaba, pero sale por abajo. Se viene ahora Alessandro, presionaba a Bentancur, la toca fuera Bentancur en la izquierda. Hay lateral para Brasil en la izquierda. Y saque de costado para Brasil. Va saliendo el equipo brasileño. La cambia de derecha hacia el medio. Sale en campo propio. Toca y toca. Paquetá. Emerson. Va Emerson, mira Emerson, da un paso, da dos, marca Viña, toca atrás, se viene Paquetá, va saliendo para Emerson, Emerson para Sandro, Sandro que vale con la bola, ahora para Thiago Silva en la mitad de cancha, tocó la pelota por un costado, se viene Brasil para Neymar, va Neymar, el autor del primer gol, Rafinha hizo el segundo, Neymar y Rafinha los goles del partido. Señoras y señores, va a ser entonces tiro libre para la selección de Brasil. Va la pelota para Neymar. Neymar que va. ¿Qué pasó? Que cobra falta. Cobra falta, si no me equivoco. Señoras y señores, la verdad que este partido está bravísimo. Hay tiro libre. Hay tiro libre para Brasil, dígame. Y se abre la posibilidad de volver a, como en los viejos tiempos, a tener que sacar la calculadora del rincón más chico de tu casa para volver a ver qué puntos podés hacer y clasificar al mundial, porque lamentablemente hoy la vemos difícil a, como estamos jugando y como lo estamos viendo a futuro. Va la pelota para Valverde, Valverde para Coate, Coate que va, Cavani que quiere, traba Cavani, gana Cavani, toca atrás Cavani, 41 minutos, casi 42, Baviña casi se complica. Justito Godín cuando Gabriel Jesús buscaba pero no encontraba por suerte. La para el faraón, piensa el faraón, sale capitán uruguayo, va para Vecino, Vecino para Godín, Godín para Coate, toca Uruguay. Va Vecino, Coate de nuevo, Vecino otra vez, Valde los zapatos blancos, tocó para Nande de zapato negro, vista lateral, engancha a Nande, capa un jugador brasileño en el ataque. Va Nande, Valverde atrás para Müller, Müller que sale para Godín, 42 minutos, se nos va lentamente el primer tiempo, va para Viña, perdemos 2-0, pero vamos, hay que buscar un descuento ahora para tener una mejor perspectiva del segundo tiempo. Va para Valverde, un gol por lo menos, muchacho, un gol por lo menos, muchacho. Va para Bentancur, Bentancur por abajo, va para Nande, Nande para Bentancur, la cambia hacia la izquierda, marcó Rafinha, la toca de cabeza en la mitad de la cancha, recupera Godín para Uruguay. Ahora De La Cruz, Godín, Rafinha, Suárez, De La Cruz, escapa, falta, falta y amarilla. Y poneme la aleluya de fondo, hay tiro libre para Uruguay, tarjeta para quién en Brasil, Enzo. Para Fabinho, el número 5, vuelvo a repetir, el mejor en Uruguay totalmente es Nicolás De La Cruz. El único que quiere algo. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con Enzo y con Pablo. Está bien cobrada la falta, ¿no, Pablo? Bueno, acá la oportunidad de Suárez o de Cavani. Pero por favor, el arco es grande y son tres palos, Sí. No a la tribuna. Por favor, por favor, 43 minutos, señoras y señores. Neymar hizo el gol a los 10 minutos y Rafinha a los 18. Ataca. Perdemos, lamentablemente, 2-0. Fecha 12, rumbo a Qatar 2022, el Mundial del año que viene. ¿Qué tal la vuelta a la quina? Se viene Valverde, levanta el centro, la bajan hacia el medio, rebota, otro cabezazo. ¡Oh! El arquero Ederson, cuando Vecino ganaba por arriba de cabeza. Atrapa Ederson, sale de contragolpe Brasil, cuidado, Neymar toca por el medio, se viene a toda carrera Rafinha, se los llevan puesto, nada, por suerte, dice que pierde Rafinha, que se levante, dice Fernando Rapalini, va saliendo por abajo, 43 minutos, perdemos 2-0, sale ahora Vecino del fondo, sale Uruguay, decime.
¿Cómo cuesta, sinceramente? ¿Y cómo se disfruta también ver que Brasil ataca con dos jugadores y Uruguay no puede retener, no puede sacarle la pelota? Y nosotros que atacamos con cinco jugadores y nos sacan la pelota fácilmente. ¿Cómo está cambiado, sinceramente, el fútbol en este momento? Va para Viña, 44 minutos, sale Coate. Vamos, toca la pelota por un costado. 44 con 25, primera parte, va saliendo Hernández. Si hay algún descuento me pega grito Enzo. Va por abajo para Fabinho. Fabinho para Bentancur, Bentancur para Suárez, se viene Nande, engancha Nande, marca de Alessandro, pero Nande toca bien antes que se la saque. Va para Valverde, Valverde para Nande, Nande por derecho otra vez, se viene Nande, levanta el centro, punto penal, buscaba Cavani, Suárez también, saca por arriba Belísimo, saca Belísimo que se la sacó del buche, tanto a Suárez como a Cavani. Gabriel Jesús parrió la pelota en la salida, se viene Valverde, Valverde cambió la pelota de izquierda hacia derecha para Viña, Viña cortito, tocó para De la Cruz, entre corto de cancha, toca hacia el medio, va para Vecino, que corría, pero no llegaba muy largo, no llegaban con una moto, pica y en el segundo palo atrapa la pelota Ederson, que sale por abajo, el arquero brasileño con una de Boblin, San 45 clavado, veremos cuánto hay de descuento, sale Brasil con la bola, dígame. Y a mí, para mí, tiene que dar 3 minutos por lo menos. Bueno, vamos a uno ver. Más. ¿Cuánto? Uno más. Uno más, bueno, le erraste por dos, Pablito, pero bien, tuviste bastante cerca y bueno. Uno más, hasta los 46, vamos. Sale Thiago Silva, desde el fondo. Por ahora perdemos 2-0. Va el toca para Belísimo. Belísimo que toca la pelota atrás para Emerson, que tira el taco. Rafinha. Rafinha para Fabinho. Fabinho con la bola, levanta la cabeza y toca la pelota para Frey. Arrancandonga, se viene Brasil. Va para Paquetá. Paquetá que va, Bentancur que macaba, pero capó bien, Paquetá tocó para Fred, Fred para Neymar, Neymar para Fabinho, Fabinho para Paquetá, va para Jesús, Brasil por el tercero, va Emerson por derecha, le pega al arco, lo trabamos. Cerró Viña, quedó sentido en una de sus piernas, cuidado, se viene Emerson, engancha hacia adentro, bien De la Cruz, se le pone inteligentemente hacia adelante, empuja a Emerson, tiro libre para Uruguay, que sale del fondo y bueno, empieza a respirar Uruguay. Y bueno, esperemos que el entretiempo sea de una charla constructiva, de corregir, de copiar lo bueno, como decía nuestro compañero Pablo en algún comentario hace unos minutos hacia atrás, y de poder, bueno, encontrar un gol, Viña. Aunque sea en el arranque segundo tiempo. Sentido Viña, ¿no, Enzo? Correcto, sentido Viña, y ya prácticamente con esto se va a terminar el primer tiempo. Sí. Sí, señor, 2-0 Brasil. Los goles, Neymar a los 10 de la primera parte, el primero. Rafinha a los 18 de la primera parte, el segundo. 2-0 Brasil, lamentablemente jugó mejor, tuvo la pelota. Salió más rápido de contragolpe. Pateó más al arco. A nosotros nos costó enormemente. Tuvimos 2 o 3 remates que pasaron cerca, pero hay que invocarla, muchacho. Va Muslera, revienta Muslera, saltamos en tiempo cumplido. Levantó Muslera, 47 minutos cuando íbamos hasta los 46. Deja seguir una más, pelota fuera con Ocavani. Buscaba por la izquierda, la manda fuera. Brasil en defensa. Ahí lateral por Uruguay, Rafinha, si no me equivoco, de cabeza la mandaba fuera. Ahí lateral, ¿quién lo hace? Suárez, ¿no? Déjamelo a mí, dice el lateral uruguayo, señoras y señores. 47, Viña lo hace. A ver qué pasa. Va la pelota para Suárez. Suárez que va buscando. Corre, no llega. Fabinho, Fred, el pelotazo largo. Cuidado, se viene Brasil con Neymar. Neymar engancha, escapa en la izquierda. Coate que lo va esperando para marcarlo. Va Neymar, encaró por el medio. Rafinha la deja pasar. ¡Jesús! Y nos salvamos de milagro en un golazo, ¿eh? Era un golazo. Como venía a colocar. Zafamos, zafamos, Enzo. Por favor, que Rapalini termine ya este primer tiempo, lo digo en serio. Ahora sí, tuvo ahora más que nada el tercero Brasil, gran remate número 9 de Gabriel Jesús. Lamentablemente para el brasileño no entró esa pelota porque si no se incrustaba contra el palo superior derecho del arco de Fernando Muslera. Por favor, terminalo ya, Argentina. Bueno, por acá dice, volvimos a los tiempos del 2003, 2004, 2005, dice, que venía cualquiera y nos hacía 4-5, ¿se acuerdan? Saludos, dice por acá Marisol. Bueno, Marisol, me parece que sí, que estamos en esa racha. Y bueno, va a haber que aguantarse hasta que vuelva a venir una racha buena, ¿no? Así es la vida. Va la pelota ahora. 4 minutos dio en total Rapparini. Bueno, había dado 1, después no se conformó, dieron 4. Bueno, 4 minutos hasta los 49, vamos. Estuviste muy cerca, Pablito, ¿eh? Yo dije 3 por lo menos.
Va la pelota para Alessandro. Lo que pasa es que te escuchó con delay y dijo, no, pará, pará. Que Pablito dice 3, para llevarle la contra, ponemos 4. Se viene ahora Paquetá, rebotó, vecino que saca. Se terminó el primer tiempo. Gracias a Dios. En Manaos, Brasil 2, Uruguay 0. Y cuando le dije Brasil 2, Uruguay 0, me entendieron porque hace un instante primero dije gracias a Dios. Bueno, dominó Brasil. Esperemos salir con otra cara. Ojalá. Muy difícil. Pero bueno, hay que estar. Hay que estar en las buenas, hay que estar en las malas. Duele, pero hay que estar. Bueno, Brasil 2, Uruguay 0. Neymar el primer gol a los 10 de la primera parte. Rafinha el segundo gol a los 18 minutos de este primer tiempo que ya se terminó. Voy a escuchar los comentarios de Enzo primero y de Pablo después. Enzo le da el pase a Pablo. Y bueno, vuelvo en un ratito. Adelante, compañero, con el comentario por Uruguay al Mundo. Bueno, ¿qué análisis podemos hacer de Uruguay en este primer tiempo? Sinceramente nada. Tuvo solo 2 remates, 2 aproximaciones más que nada. Con Nicolás de la Cruz, para mí, el mejor del primer tiempo por el lado de Uruguay. Después otro remate de Rodrigo Bentancur. Uruguay que parece afianzarse cada vez que va con pelota dominada hacia el ataque, pero no encuentra rumbo, no encuentra tampoco espacio para tratar de hacerle daño a Ederson Moraes. Y sobre todo cuando sube también Nathan Hernández. ¿Qué es lo que pasa? La zona defensiva. Uruguay sufre muchísimo en zona defensiva. Y cada vez que Brasil ataca lo hace con peligro. Desde la mitad de la cancha cuando ataca lo hace con peligro. Y hay que agradecerle a Brasil, porque sinceramente si hubieran sido más precisos a la hora de mano a mano frente al arco de Fernando Mulera, nosotros nos vamos con un 2-0 de alcance. Nos hubiéramos ido con un 3, un 4, un 5 o peor, un 6-0. Lamentablemente ya entramos a la samba de Brasil. Y como contra Argentina, la veo muy difícil en este segundo tiempo que Tavares le pueda encontrar. Sobre todo Tavares, porque acá es el que pone el planteamiento de juego a Tavares. Que le pueda encontrar un cambio de actitud, un cambio de generación de juego. Y sobre todo también tratar de encontrar un cambio en la zona de suplentes. Alguien que le ponga un poquito más de intensidad a este equipo. Que con todo respeto le voy a decir, está muerto en cancha. Dale, Pablito, nomás. Bueno, qué decirle. Muchas gracias, querido amigo Enzo Fernández. ¿Qué poder decirles a ustedes, a algunos que lo están mirando al partido? Dijera que Uruguay está jugando no en inferioridad solamente futbolística. Porque el fútbol da sorpresas. El fútbol es buscar la estrategia y a veces amparado copiar un poquito lo que hace el rival para ponerse por lo menos al alcance o a la distancia más propia de poder por lo menos simular o aparentar lo que está haciendo el rival. Brasil nos tiene acostumbrado que durante mucho tiempo nos daba la pelota 15 o 20 minutos y nos estudiaba. Como quien dice, vino con los deberes hechos de casa. Se ve que vieron el partido de Uruguay y Argentina y dijeron, acá no vale la pena ni estudiar. Hacemos así, así, así. Uruguay juega siempre a lo mismo, así que ¿para qué vamos a estudiar? Salieron directamente a atacar. Y lo lograron. ¿Y lo lograron por qué? Porque Hernández no anda, porque Cavani adelante, si no le alcanzan pelota, tiene que venir a buscarla, porque nadie conversa con nadie, el único que se juega la ropa es De la Cruz, Bentancur está solo, hay gente que recibe una pelota en los pies y no sabe que si tiene un compañero atrás porque ni siquiera da vuelta la cara para mirar, y no se puede jugar así. No se puede jugar. Yo no sé a lo que practica Uruguay. O cuándo practica, qué es lo que hace. Pero hay una falta de eficiencia, de colaboración y también en las oportunidades que tiene Uruguay en tiro de remate libre, en los tiros libres, en los córneres. Hay muchas cosas que son montones de cosas para corregir. Uruguay se hace agua atrás cuando lo atacan con los pases cruzados, no están atentos. No están pendientes, miran al jugador correr y no miran dónde va a ir la pelota. Se comen los amagues. Entonces, no entiendo
No estamos hablando de jugadores del medio local, no estamos hablando de jugadores de segunda división profesional, estamos hablando de gente que está jugando en Europa, que juegan con estos mismos brasileros quizás. Yo no sé si el técnico los manda a jugar así, o son ellos que juegan así. ¿Eh? Da hasta vergüenza ajena ver jugadores en la cancha que andan perdidos como niños de jardinera jugando con los de sexto. Falta que le digan, salí, salí, no molestés. Yo he visto Uruguay ganar, he visto Uruguay perder, pero me parece que nos quedamos en el tiempo. Hay una falta de credibilidad de los mismos jugadores. Hay una falta de diálogo permanente que deben tener los jugadores. Hay un atropello de que déjamela a mí que la hago yo y se terminó y no sale nada, o que nos damos contra el portón y queremos seguir de largo. Entonces, ojalá para los intereses, para la parcialidad, para nuestra querida República Oriental del Uruguay, que siempre ha tenido buenos exponentes, como dijo una vecina, no lo llamen más a esto, háganme el favor. Llamen, lleven lo que tenemos acá en casa, que no será un fútbol muy bonito, no tendrá nombres impresionantes, pero por lo menos que lleven ganas de jugar al fútbol. Yo sé que hace calor en Manaus, sé una cantidad de cosas. Uruguay en 45 minutos tiró dos pelotas al arco. Dos pelotas al arco. Y siempre hace una de más. Y siempre llega por un costado y se encierran y tardan una vida para poder pasarse una pelota a otro. Y cuando lo hacen, ya es tarde. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Allá en el África. Bueno, señor Tavares, usted que habla de la familia, cámbienme los tíos porque los sobrinos ya no aguantan más. Hasta los segundos 45 minutos. Gracias. Adelante con esa tanda o quien quiera hablar. Adelante. Muy bien, impecable. Ahí estaban los comentarios de los compañeros Enzo y Pablo. Nosotros vamos con algunos mensajitos. Le mando un saludo grande a mi novia. Gracias, Lucía. Gracias, mi amor, por estar escuchando. Saludo para Graciela, para Alberto y para Rodrigo. Por acá nos pone muy buena la transmisión. Lástima el resultado. La verdad que nos estamos comiendo un viaje bárbaro. Saludo, Alberto. Por acá también Armando ahí que nos saludaba. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, Armando, siempre escuchando. Más mensajitos que nos siguen llegando. Saludamos a Humberto Chiavone, nuestro gran amigo y periodista Humberto Chiavone, que siempre está ahí del otro lado. Quiero decirle que de lunes a viernes no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro por Radio Ultimate, la radio que despierta tu sentido. Tampoco te pierdas todos los viernes Deporte Libre Ascenso, tu programa por el canal Deporte Libre Radio y www.radioultimate.com, Deporte Libre Ascenso, con toda la información de la segunda división profesional y la primera división amateur del Uruguay. También no te pierdas lo que es el túnel de los recuerdos, los martes, todos los martes de 20:30 a 23 horas en YouTube, el canal del túnel de los recuerdos. Dale me gusta, suscríbete, hacerle clic a la campanita y también en www.wally.com. Tampoco te pierdas tu programa de La Tribuna, donde es un programa dedicado 100% al hincha, donde debatimos los temas del fútbol de Uruguay y el mundo. Este viernes, lamentablemente, tanto por temas personales y laborales míos y de mi compañero, no vamos a poder estar con De La Tribuna. Volvemos el próximo viernes para debatir todo lo que pasó con Uruguay en esta triple fecha con Colombia, Argentina y Brasil. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa, vamos a descansar un poquito la garganta. Bueno, en este momento Brasil está quedando primero con 31, Argentina segundo con 25, Ecuador tercero con 17, Colombia está cuarto con 16, Uruguay está quinto con 16, después viene Chile con 16, Bolivia, Chile está sexto con 13, perdón, Bolivia está en la posición número 7 con 12, las primeras 7 posiciones. Bueno, Brasil 2, Uruguay 0. Gracias a todos los que nos están escuchando en www.radiotino.wally.com. Gracias a los que nos escuchan en Deporte Libre Radio, tu canal deportivo de YouTube. Dale me gusta, hacerle clic en la campanita y suscribite al canal. Hacemos la pausa y volvemos para los segundos 45 minutos. Arriba Uruguay en las buenas y en las malas mucho más. Ojalá podamos, aunque sea empatar, va a estar difícil, pero hay que luchar hasta el final y si morimos, morimos de pie. Pausa y volvemos.
Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-7777. Celular 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. Fin de espacio publicitario.
Bueno, volvemos para lo que van a ser los segundos 45 minutos entre Brasil y Uruguay. Uruguay que pierde 2-0. Primer tiempo totalmente chato por el lado de Uruguay, con gran precisión por el lado de Brasil. Neymar a los 10 y Rafinha a los 18 ponen a Brasil 2-0 parcialmente ganándole a la Celeste. Ya están los jugadores en el vestuario, tanto los de Brasil como los de Uruguay. Veremos si se viene con alguna variante, y parece que sí, parece que va a ingresar Martín Cáceres. Se viene Piquerés, parece también. Así que viendo bien la situación esta, se habrá retirado Matías Viña y se habrá retirado también Ney Fernández. Veremos bien lo que suceda, a ver lo que pase. Ya sale también el cuerpo técnico de la Celeste, lo hace Brasil también. Se van a venir tres variantes por el lado de Uruguay: Torreira con la 14, Joaquín Piquerés con la número 2 y Martín Cáceres con la número 22. Ahí saluda el cuarto árbitro a los uruguayos. Veremos bien quiénes son los que se van a retirar. Ya estamos preparando todo para que comience este partido. Vuelvo a repetir, no veo un cambio. Se retiró el número 8, Nathan Hernández, ingresó con la número 22, Martín Cáceres. Por el lado de Uruguay, ya les digo, se vienen tres variantes, ¿eh? Se retiró el 8, Nathan Hernández, ingresó Martín Cáceres con el número 22. También se van a venir las variantes, se retira el número 17, Matías Viña, ingresa con la número 2, Joaquín Piquerés. Falta el ingreso de Lucas Torreira, veremos bien quién es el que se retira. El conjunto uruguayo, ya vamos a estar con ese cambio. Lamentablemente justito me cambiaron la cámara. Ya vamos a estar con la variante de Lucas Torreira con Uruguay. Y se retiró también el futbolista Nicolás de la Cruz. El número 7 ingresó con el número 14, Lucas Torreira. Un error ha sacado Nicolás de la Cruz, pero bueno, está Vares y ya lo tenemos claro. Les dejamos en el relato de Ezequiel Clon en este segundo tiempo. Los comentarios de servidor quienes hablan, son Fernández y de Pablo Guatini. Dale nomás. La verdad que bueno. No sé qué partido vio Tabare que hizo de la Cruz, porque sacar al único que hizo algo en el partido por Uruguay en la primera parte, tremendo. Bueno, arrancó el segundo tiempo, ya estamos jugando entonces, va saliendo Verísimo con la bola. Señoras y señores, va tocando cortito Brasil para Thiago Silva. Thiago Silva para Verísimo, Verísimo para Fred, Fred para Thiago Silva. Thiago Silva va tocando hacia atrás para Alessandro. Alessandro que va, marcado por Cavani. Toca igual para Paquetá. Paquetá que va con la bola, va Luca Paquetá. Ahora para Neymar, pasó a la mitad de cancha con Roberto dominada. Tocó para Paquetá, Paquetá para Neymar. Neymar que va pasando, se viene Brasil. Marcó Cáceres, marcó el pelado Cáceres. Señoras y señores, justito. Va cortando ahora, tocando para Alessandro. Alessandro con la bola, va la pelota por un costado para Paquetá, sí. Insiste Neymar, dígame. Yo no puedo, no, en serio, veo los cambios de vuelta y no puedo creer que haya sacado a Nicolás de la Cruz. Ojo con esto. Se viene Neymar para Rafinha, le pega el arco, se va afuera rozando el palo. Había posición adelantada igual, ya el Uruguay que respira con el tiro libre indirecto. ¿Qué se puede esperar para este segundo tiempo y qué te parecieron los cambios, Pablito? Ya vamos a estar entonces con otro compañero que le vamos a estar consultando. ¿Qué le parecieron los cambios? Y qué espera él o qué hay que hacer, ¿no? De su punto de vista en el comentario para estos segundos 45 minutos. Adelante, Pablo. Bueno, es una verdadera lástima. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Este loco, carajo, ¿por qué cambió al jugador que jugó mejor? Como Nicolás de la Cruz. Está bien, yo no digo que Torreira chiquito, todo lo que vos quieras, que guapo, pero yo a Nicolás de la Cruz no lo hubiera tocado para nada. A Nande estaba, lógicamente, yo pedía yo el cambio. Pero me parece que es una locura. Ojalá me equivoque yo, pero me parece que sacar a Nicolás de la Cruz era una locura. Pero allá él con lo que sabe. Adelante. Ahora y falta de Valverde, tiro libre para Brasil y tarjeta para quién en Uruguay. Y se gana la tarjeta amarilla Federico Valverde, la primera en Uruguay, segunda del partido. Recordemos que por el lado de Brasil está monetado Fabinho. Sigo sin entender el cambio de la Cruz. Están todos en las redes sociales no entendiendo el cambio de Nicolás de la Cruz, sinceramente se lo digo. Pone a Torreira, que es un 5 de marca, y me sacás a Nicolás de la Cruz. Sí, entraron Piqueré, Torreira
y el pelado Cáceres se fueron Ande, Viña y De La Cruz. Se viene ahora Torreira. Presionaba arriba, Freque marca, traba la pelota y la encuentra el arquero Ederson, que sale por abajo con una de Boblin. Señoras y señores, estamos en vivo. Gracias a todos los que están conectados por un lado o por el otro. Toca y toca la bola ahora el equipo brasileño. Fer que quiere, la pelota que rebota. Viene saliendo ahora con la pelota Luisito Suárez. Suárez con la bola, toca hacia el medio. Vamos, Suárez, hace algo, va para Valverde. Valverde que va, le pega el arco. Abajo contra el segundo palo. El arquero de Brasil, Ederson, se queda con la bola y sale con una de Boblin. 3 minutos, probó Valverde, Enzo. Probó Valverde, se hizo el espacio, enganchó hacia su pierna derecha, remató. También hay que decirle que dejaron el espacio libre. Y Ederson viene abajo atento. Sigo diciendo que va a ser muy difícil cambiar este panorama en este segundo tiempo. Llegamos con un remate, Pablito. Bueno, anda anotando, van 3. Después cuando termine el partido lo sumamos. Capaz que entre todos los remates hacemos una olla. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Va la pelota para Neymar. Neymar para Jesús. Jesús que enganchó, tiró. Tapó Mulera. Tapó Mulera, Gabriel Jesús. Enganchó, tiró y Mulera. Recupera Rafinha. No pudo salir Uruguay. Va para Emerson por derecha. Va Emerson. Lucha Emerson entre dos. Traba Godín que va. La marca también. La pelota que rebota. Igual Emerson. Se las ingenia. La toca atrás de punta. Se viene ahora Emerson otra vez con Fred. Fred para Rafinha. Rafinha para Emerson. Va hasta el fondo. Se mete al área. La toca hacia el medio. Rebota. Godín se choca con Valverde. La viene sacando Piquerés. 4 minutos. Va levantando ahora la pelota por un costado. Belísimo que viene cortando para Brasil. Viene rechazando ahora como puede ahí Godín. Godín que va para sí. Fabinho que sale, sí. Y por la tarjeta amarilla para Federico Valverde que estaba en capilla, se pierde el partido contra Argentina del 11 de noviembre. Muy bien, va ahora Piqueré que la tira afuera cuando venía Brasil por la izquierda. Hay tiro libre entonces, señores. Perdón, hay córner entonces para Brasil en derecha que busca de cabeza por la azotea. Cáceres con Godín que abra tratando de acomodar lo que es la defensa, señoras y señores. A ver qué pasa. Atención, repito, estamos siendo retransmitidos por Pasión Radio. Gracias a la gente de Pasión Radio. El saludo grande para todos los que nos están escuchando en Uruguay y el mundo. Y para Nicolás ahí, abrazo grande. Gracias, Nico, por retransmitirnos. Viene Rafinha, levanta el centro. Oh, sigue largo, no llega nadie por el segundo palo, por suerte. En el ataque de Brasil, saque de meta para la selección uruguaya del maestro Tabárez, que está perdiendo feo 2-0 contra Brasil. 5 minutos, segundo tiempo, 5 y medio. Por ahora la cosa está difícil, no se ve el descuento por ningún lado, ¿no, Pablo? Yo creo que lo que tiene que hacer Uruguay es apretar un poquito más las marcas, subir, perder por perder, pero tiene que perder peleando, tiene que seguir insistiendo con los remates de media distancia, con cambios de frente. A Brasil no se le espera como lo espera Uruguay, ¿eh? Que saben que a ellos no les importa, porque ellos patean de cualquier lado, y no patea uno solo, patean todos. Y Uruguay no copia y está encastrado en hacer el juego él. Y ese juego se venció, tiene tarjeta de vencimiento en África. Perdóname, se vino Brasil, remataron por dos, tapó Mulera. Ay, 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 por dos jugadas, por dos jugados. Rol remate, Mulera atajó y todavía le quedó la pelota a Alessandro. Se iluminó Mulera, se iluminó Mulera, pero bueno. Sí, se viene Alessandro, Alessandro que va hasta el fondo, levanta al centro, rebote, lucha, Rafinha en el punto penal, cabeceó y en la puerta del área chica, Mulera atrapa. Bueno, dos remates y dos atajadas boca de jarro de Mulera, Enzo. Es un relajo. 6 minutos. No te me pongas nervioso, Pablito, decime. No es un relajo, dejate de bromar. ¿Qué está esperando Uruguay? Tiene que lanzarse para adelante, no encajonarse. Brasil, cuanto más tope le pone, más se encapricha en patearte. Aparte que los mismos jugadores le están haciendo sombra al arquero. Bueno, por acá dice, te quiero, Pablito, gracias por comentar de la tribuna para comentar para el obrero futbolero, dice acá. Bueno, Rosana y Mario. Por acá, Rubén que dice, muy centrado los comentarios de Enzo, dice, lamentablemente Enzo, no damos pie con gocete, dice por acá. Pero no es dar pie con gocete, porque lo dijimos en la previa, no es sorpresa este resultado. Y aparte también, Fernando Mulera, se ilumina ya perdiendo 2-0, iluminate antes, hermano. Sí, sí, eso por llevar la bombita más barata, ¿no, Pablo? Sí, tiene que comprar una LED.
Y sí, sí. Bueno, va la pelota para Torreira. Si no le ponemos humor, marchamos, hermano. Va para Piquerés. Piquerés que va. Evita que se le vaya. Va Joaquín Piquerés que llegó por izquierda. Tocó para Valverde. Valverde tocó la pelota para Piquerés. Cara de la punta hacia el medio. Fabinho que marca. Torreira que lucha. Falta. Cayó un jugador de Brasil. Pitó Rapalini. Cayó un brasileño. Hay falta, Suárez dice, no seas malo, hermano, mirá lo que me cobrás. Bueno, está tirado en el piso, ahí Suárez lo ayuda a levantarse a Fabinho, el número 5, que es el único amonestado que tiene Brasil, ¿no, Enzo? Exactamente, exactamente, el único. Muy bien, estamos en 53 de reloj corrido. Le voy a pedir a la producción ahí que me ponga el otro cronómetro para la gente en YouTube. Bueno, muy bien. Por ahora el partido, exactamente 2-0, gana Brasil, sale por abajo Fred, Fred para Neymar, va a Brasil, sí. Y bueno, esta información ya lo habíamos dicho en el partido de Peñarol Rentista, lamentablemente al terminar la transmisión la gente no supo, a no ser que se hayan enterado por las redes sociales, que los teros terminaron clasificando al Mundial de 2023. Sí, 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 una buena noticia, ¿no? Los teros que clasificaron al Mundial del 2023 de rugby, ¿no? Así que bueno, esperemos poder tener una mejor participación que la que tuvimos en 2019, que no fue mala, pero que bueno, un gran esfuerzo. No se viene Uruguay ahora, va Cáceres, levanta al centro, segundo palo, buscaba Cavani, saca Verísimo, marcando para Brasil, Vecino que recupera para Cáceres, Cáceres para que Betancur, engancha, quiere enganchar para pegarle, la pierde Fabinho y hay falta. Contra Paquetá, que lo habían trancado, seguía corriendo, pero como el juez la cobró, se tiró al piso. Bueno, muy bien. Ahí va saliendo entonces 9 minutos y medio de este segundo tiempo, reloj cortado, 54 y medio reloj corrido, sale Brasil con el tiro libre lentamente y bueno, Brasil lo controla, lo domina y Uruguay cuando puede y hace un intento, pero la verdad que no estamos consiguiendo nada. Va Belísimo, tira por suerte, un pelotazo largo, se contagió de nosotros Belísimo, que le tiró a Rafinha una pedrada. Que ahí le critica a Rafinha lo que le tiró. Bueno, suscríbase al canal, dele me gusta ahí a Deporte Libre Radio, que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y es totalmente gratis la suscripción. Estamos también por www.radiotirme.weli.com. También estamos por Pasión Radio. Saludo a la gente de Pasión Radio ahí que nos está retransmitiendo. Muchísimas gracias. Va el pelotazo largo, va para Cavani. Cavani que corre con la pelota. Sigue Cavani, frena Cavani, piensa Cavani. Toca atrás para Valverde. Valverde que va con la pelota contra la derecha. Capo de uno, capo de dos. Tocó para Cavani. Ahí está Cavani. Está. Tiro gol. No vale. Gol no vale. Posición adelantada de Cavani que con una bronca y rabia bárbara hace, sacude su brazo izquierdo. 10 y medio. Y para mí estaba adelantado. ¿No, Pablito? ¿Qué opinas? No la creo. No la veo que está adelantado. No. Para mí no estaba adelantado. Bien. Cuando parte con la pelota... No, yo no lo veo adelantado, pero capaz que estoy mirando mal, pero yo no lo veo adelantado. Perdón que te corté, Pablo, no lo viste adelantado entonces, ¿no? No, no. Bien, ¿cómo la viste vos, Enzo? Para mí estaba inhabilitado Enzo Cavani, una aproximación por parte de Federico Valverde que se fue de 3 jugadores. Y la primera, claro, en este segundo tiempo, y los delanteros están en offside, lamentablemente. Y también es claro, ¿no? Como Brasil... se adelantaron los defensas para, obviamente, ¿no? Dejar a Cavani y a Suárez en el offside. Ojo con esto, por favor. Se viene Uruguay con Cavani, con Valverde. Ahora Valverde hizo la pausa en la izquierda. Va Federico Valverde, tocó para Torreira. Torreira para el pelado. Pegale, pelado. Busca el pelado. ¿Qué hace? Toca atrás para Torreira. Torreira más atrás. Y bueno, jugamos para atrás, para el costado. Va tocando para Piquerés. Piquerés para que venga ahora Valverde. Valverde marcado por Rafinha. Se entreveraba. Toca atrás para Godín, Godín para Viña, Viña para Godín. No va a estar Valverde por la amarilla que recibió hoy, que llega a las 5. Tarjetas amarillas, no va a estar contra Argentina en noviembre en el campeón del siglo. Va ahora Valverde, capa Valverde, de 1, de 2, se la llevó a Prepo, no pudo Fabinho sacársela. Toca para Cáceres, toca al medio, ¡buena! Corta Thiago Silva por abajo, en la puerta del área grande, saca de Alessandro. La pelota que va, le viene quedando ahora Coate, de Alessandro no. Me equivoqué. Bueno, va saliendo por un costado. El cabezón no está jugando. Va tocando para Valverde. Valverde para Cáceres. Cáceres para Bentancur. Levanta el centro. Córner. Córner no. ¿Lo va a evitar Brasil? Sí, señor. Le botaba en Alessandro. Viene rebotando. Paquetá que evitó el córner. Valverde que va. Cavani que luchaba. Punto penal. Sale Brasil, dígame.
Ganó Argentina 1-0 ante Perú, llega a 25, se encuentra sin derrota el equipo de Scaloni, ojo con estos brazos. Se viene ahora Rafinha, llegó, tiró, golazo, gol de Brasil. Gol du Brasil, Rafinha, du gol. Le pegó abajo contra un palo, tricota, tricota y bueno. Brasil 3, Uruguay 0, o sea, no sé qué más digo, Bueno, decime algo, Pablito, por favor. ¿Y qué querés que te diga? Si nosotros estamos con la pelota en la pierna y no sabemos qué vamos a hacer. Hacemos un valero y los otros no esperan, los otros juegan a otra cosa, juegan a lo que se juega ahora. Y nosotros seguimos esperando para hacer una de más, no sé, si querés ponerle dulce de leche y después la pateas para adentro. ¿Verdad? No entiendo. ¿No vemos cómo se juega el fútbol ahora? ¿Qué vas a estar esperando? ¿O la pateás vos o la pateo yo? No se puede dormir con la pelota en la pierna. Los punteros dan vuelta y vuelta y vuelta. Parecen peor que el perro. 30 vueltas para echarse a dormir. Bueno. Dasco. Mirá quién se viene. Sí, peligrosísimo, ¿no? Bueno, ¿cómo viste ese gol, Enzo? Ya es claro que... Es que más análisis no puedo hacer porque obviamente uno está enojado. Yo vuelvo a repetir, no es sorpresivo. Tengo la risa irónica que salta siempre en estos casos. Lamentablemente ya está. Que termine nomás este año porque a Uruguay, si no la vas a pasar mal, tiene que levantar muchísimo nivel en los próximos 6 partidos que tiene porque si no se le viene... Y ojo con esto. Se viene Neymar, llegó Neymar, tiró, tapó, Mulera, rebote, Mulera. Pide mano, pero había offside, como dice Enzo. Hay offside y nos salvamos. Y bueno, lamentablemente, era obvio, ¿no? Que si no cambiábamos nada, íbamos con la misma actitud, iba a pasar lo mismo, ¿no? Iba a pasar lo mismo. Pero pasó con es que es inentendible, ¿para qué llevas a Facundo Torres? ¿Para qué llevas al Canario? ¿Para qué llevas a Rochet si no lo vas a poner? ¿Para qué lo llevas? Bueno, para decorar la tribuna, muchacho. Lo llevaron para decorar la tribuna. No sé, o para que le tenga el bastón cuando se levanta. No sé para qué lo llevan. Bueno. Lo único que falta que ya para cerrar la rutilla de la torta, que en rueda de prensa Tabaré diga, no es necesario en el Mundial. Ya está, lo único que falta. Bueno, la verdad, bravísimo, ¿no? Bravísima la cosa, 3-0 Brasil. Está bravo. Para comentar, para relatar, bueno. Muy bien, 15 minutos. Vamos con el cambio entonces en el equipo brasilero presentado por el Raso Azul. Adelante, Enzo. Muy bien, se retira Lucas Paquetá, el número 17, de gran partido prácticamente, el número 17. Ingresa con la número 20, Anthony Mateus dos Santos. Se va a venir también Gabigol. Se retira el número 9, Gabriel Jesús. Ingresa con la número 21, Gabriel Barbosa. Bien, Gabriel Barbosa. Tremendo, ¿no? Este jugador, Enzo, peligrosísimo. Y muy peligroso. Muy bien. 16 minutos. Está muy bravo esto. La verdad que era de esperarse, ¿no? Era de esperarse. Porque si no cambiábamos nada era lo que iba a pasar y está pasando lamentablemente. Va Torreira, Gabriel que presionaba, ahora Vecino con la pelota, Bentancur, Uruguay sigue tocando como si tuviéramos 0-0. Corre el pelado con la pelota, toca hacia atrás, viene saliendo ahora Coate pierde, ahora Vecino. Se viene Fabinho aguanta, tocó para Neymar, hace rodeo, acomoda la pelota, mete el pase, gol. Justito Godín corta en el punto penal, en el área nuestra, va recuperando Brasil. Emerson, la para de pecho, se da para que duerma, va para Thiago Silva para Alessandro va para Anthony con la pelota, ahora Alessandro para sí. Anthony con la pelota, tocó para Neymar, decime. Si nosotros nos ponemos poner en una planilla los toques, la posición, quién tuvo más situaciones de gol, quién ha estado más cerca de convertir el gol, Brasil nos domina completamente. Y ese es el problema que tiene. No, prácticamente Brasil domina en todas las facetas de la selección uruguaya, lamentablemente. Y es lo que nos está pasando en casi 63 minutos de juego. La vemos muy difícil. Ya este partido, ya vamos a decirlo así, está liquidado.
A ver lo que pasa con Argentina en el campeón del siglo en 11 de noviembre. Bueno, ojalá que otro sea el resultado. Va a haber que salir a buscar 3 puntos, porque ya un empate ya no va a servir. La gente grita ole en Brasil. Va la pelota hacia atrás, Verísimo, frente a la presión de Cavani y de Suárez. Va atrás para el arquero Ederson, que va saliendo del fondo, Enzo. Y mirá que también nosotros estábamos viendo lo previsible que era ganarle a Colombia, por lo menos conseguir 3 puntos de local, porque contra Argentina, contra Brasil, se iba a ser imposible. Y mirá cómo lo está haciendo. 3-0 contra Argentina y 3-0 contra Brasil. 6 goles, prácticamente. Sí, la verdad que fue tremendo, ¿no? 6 goles, nos comimos 6 goles en 6 partidos, en 2 partidos, perdón. Y otro todavía no terminó, ojalá que quede allí. Y bueno, no, lamentablemente hay que ajustar y hay que corregir. Y yo me parece que, bueno, yo no quiero presionar a nadie ni nada, pero algo, aunque sea un rezongo para el maestro, pobre, tiene que haber. Va la pelota ahora por abajo para Bentancourt, tiran el taco, Vecino que buscaba, la pelota rebota, consiga Gabigol, dígame. Acaba de ganar Chile y se nos puso a 3 puntos, goleada y pico, 3-0 ante Venezuela. Muy bien, en Venezuela, ¿no? Local Chile. En Chile, claro. Muy bien, Santiago. Se viene ahora Brasil. Gana 3-0. Busca el cuarto. Se viene Anthony. Tiró la pelota por un lado. Capó por el otro. Rematará al arco. Mulera voló y al córner la mandó. Gabigol remató. Y Gabigol, que con las manos dice: vamos, vamos a la gente. Que aliente, le pide a la gente. Bueno, es una caldera el estadio a esta altura. Qué atacada de Mulera, mano cambiada. Que de a rato le prende la luz y de a rato no, Pablo. Sí. Y va todo porque Uruguay mira el jugador, no mira la pelota. Y mirá dónde tiran los córneres los brasileros. Miren dónde va la pelota. No va arriba de Mulera. Presten atención. Bueno. Ellos la tiran al medio, al área, al medio. Entonces el que viene de atrás ni titubea. Así como la agarra, la empalma y la tira para adentro. Se viene. Además, se viene Facundo Torres, Facundo Torres, se retira Matías Vecino. Ingresa con la número 20 Facundo Torres, se retiró con la número 5 Matías Vecino. Muy bien, impecable. Entonces decime, Pablito. No, eso. Mirá dónde tiran el córner. A ver, Tabárez, mirá cómo tiran el córner. A ver si la tiran a la olla o la tiran tiran tiro abierto. Bueno, muy bien. Ya está Facundo Torres con la 20 en cancha, se fue. Vecino del campo de juego. Viene el córner ahora, señoras y señores. Toca Brasil. Va tocando para Ederson. Ederson que va. Ahí se fue Matías Vecino. Entonces confirmamos. Va la pelota hacia atrás para Neymar. Neymar que levanta. Emerson que va. Cabeciana la pasada. Conectaba Verísimo. En última instancia. Muslera controla la puerta de área chica y sale rematando. Pelotazo largo. Torre, Suárez, Cavani, vamos Cavani, meta Pecheda, haga un descuento, va Cavani, quiere capar, se quería meter al área brasileña, cortó justito al 20 Anthony, sale Anthony, pone primera, segunda, tercera, enganchó y tocó cortito para Alessandro que va tocando para el 5 Fabinho levanta la cabeza, hace un pequeño enganche y toca a la izquierda para Rafinha piensa y toca para Emerson con la pelota. En 21 minutos, Fabinho que escapa, falta cuando buscaba la pelota, Gabriel Jesús rebota la pelota en Rapalini, el juez principal del partido, en el juez argentino. Hay que dejarla que pique, dice Rapalini a Fabinho, que en el aire la tocaba. Ahora sí, picó 2 veces y tocó Fabinho en la mitad de la cancha para Alessandro. Alessandro en la derecha para Anthony, ataca Brasil en posición de ataque, va para Neymar. Neymar tocó para Jesús para Neymar. Se tira Neymar, Se tira Neymar como en la piscina de su casa. Se agarra la cara Neymar, se ve que le molesta la luz. Pero levantalo de una, sí. Cuate, no vayas a disculparte, levantalo de una. Sí, bueno, el brazo lo estira, Coate, ¿no? Pero después Neymar... Sí, el brazo lo estira, y si lo va al árbitro, va al VAR, prácticamente no van a terminar cobrando penal. Y ahora llegó la hora del teatro. Preparen las cámaras, traigan el whiskycito y la picadita, que llegó la hora del teatro brasilero. Sí. Y cae como en Argentina en la tribuna monumental el ole ole por parte de los brasileños. Claro. Sí, el ole ole a mí me importa, bueno. Un comino, pero yo te digo que el teatro, los brasileños juegan con todo, juegan lavarte el cerebro, te achican esto, se lamentan y que le duelen las piernas y después salen corriendo. Dejate de joder. Sí, lamentablemente es bravísimo. Bueno,
Saludamos a Mirta y a Norma, que está por ahí, señoras y señores. Repasamos los resultados que se han dado hasta acá, Enzo, ¿te parece? De la eliminatoria, si tenés por ahí. Sí, cómo no, por lo menos para amenizar un poco. Bolivia goleó 4-0 a Paraguay, Colombia y Ecuador empataron 0-0, Argentina venció 1-0 a Perú. Atención con la Argentina, que se coloca en 25 puntos. Chile venció 3-0 a Venezuela, como habíamos dicho, se nos pone a 3. Se nos pone a 3 de nosotros, estamos en repechaje y Brasil nos golea 3-0. Excelente toda la información ahí de Enzo Fernández. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, remayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Muy bien, 3-0 gana Brasil, señoras y señores. Neymar el primero y Rafinha por dos, ¿no? Hizo los dos goles Rafinha hasta acá, ¿no? Ya te digo, sí, exactamente. A los 18 del primer tiempo y a los 58 del segundo. Muy bien, impecable. Va la pelota para Torreira. Torreira devuelve para Godín. Va Godín con la bola. Va para Piquerez. Ahora Joaquín Piquerez que recibe la pelota. Señoras y señores, el lateral ahora del Palmeira, ¿no? Sí. Él es defensor Sporting, dígame. Y ojo porque por el saldo de goles que tiene Uruguay, que con esta derrota llegamos a menos 3. Sí. La verdad que se nos pone complicada la cosa. Va la pelota ahora para Bentancur. Gana Anthony la bola. Dejó la pelota para Verísimo. Verísimo para Fabinho. Fabinho para Anthony. Anthony con la pelota. Señoras y señores. Por ahora el partido 3-0. Lamentablemente ni Cavani ni Suárez están físicamente para luchar y levantar al equipo. Hay falta de Cavani contra Neymar, que lo pasó por arriba. Tiro horrible para Brasil en campo nuestro. Y Cavani se gana la amarilla, ¿no? Sí, correcto. Tarjeta amarilla para Edinson Cavani. Es la segunda en Uruguay. Le pido disculpas también a Edinson Cavani por su pasado, ¿no? En el Paris Saint-Germain, que prácticamente la llegada de Neymar fue donde lo que culminó la salida de Cavani de Francia, pero bueno. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. Amarilla para Cavani. No sé qué le pasa el juego, ¿viste algo, Enzo? No, ahí se le está quejando Enzo. Capaz que por la amarilla se le está quejando Enzo Cavani. Sí. Se va a venir la variante en el conjunto de Brasil. ¿Quién informa? Informa Dicoteca, mi tu Dicoteca para fiestas y evento. Muy bien, pero antes que nada te voy a decir que se retiró el número 6 en Uruguay, Rodrigo Bentancur. Ingresó Fernando Gorriarán con la número 4. Se retira el número 5, Fabinho. Ingresa con la número 14, Douglas Luiz. Y se retira el Rafinha, el que convirtió los dos el doblete. Va a ingresar con la número... Ya te digo quién es el que va a ingresar en el lado de Brasil, saliendo hasta Rafinha. Gran partido Rafinha, Gran partido de Rafinha, y sobre todo el aliento. Ingresa con la número 11, el futbolista Everton Ribeiro. Muy bien, impecable. Ribeiro adentro y Rafinha entonces afuera. Bueno, ¿qué estamos viendo hasta acá, Pablito? Estamos viendo lo que dijo Enzo. Estamos asistiendo a un partido donde se ven las diferencias de todo tipo, en estrategia, en tácticas de juego, y que lamentablemente Uruguay tiene que recapacitar y ver que el partido se lee de otra forma. Con el almanaque viejo no se hace nada. Adelante. Muy bien, impecable. Entonces, dígame Enzo. Se anotó el cambio de Uruguay, ¿no? Sí, impecable. Ah, está bien, bien. Impecable, entró Gorriarán con la número 4 y se fue Bentancur. No me había preguntado nuevamente. No, porque lo había notado, de las pocas veces, pero lo había notado. Está bien, ¿no? Gorriarán con la 4, sí, entró. Y se fue Bentancur. Lo que sí me falta es el número 11. Se fue Rafinha y entró. Ingresó Everton Ribeiro, el 11. Muy bien. Impecable, entonces, muchísimas gracias ahí, Enzo, por toda la información. Estamos en 27 minutos ya de este segundo tiempo. Lamentablemente perdemos, Brasil gana bien, dominando, siendo contundente, ¿no? Teniendo buen trato de pelota. Va la pelota ahora para Torreira con la bola. Le viene quedando ahora a Cáceres que va con la pelota dominada. Por ahora, lamentablemente,
No encontramos los caminos ni siquiera de un descuento, ¿no? Va para Ribeiro. Ribeiro pierde la pelota, recupera Uruguay, va para Torreira. Torreira para Torre, Torre en la derecha, levanta el centro. Rebota la espalda de Emerson, que marcaba. Va Facundo Torre, le queda con fortuna, rebote. Piqueré que pide. Va la pelota para Valverde. Valverde con la pelota, señoras y señores. Va la pelota ahora para Torre, Torre para Valverde. Valverde que va con la bola, señoras y señores. La pierde Uruguay, se viene Anthony. Pasa a la mitad de la cancha, con la pelota dominada a toda velocidad. Se viene Brasil, que gana 3-0, quiere cuarto, va para Neymar, enganchó hacia el medio, capo de uno, capo de dos, mirá qué pase que metió, va Gabriel, tiró y está Muslera. Muslera con los pies, evita el cuarto, se viene Neymar, quiere capar, marcó Piqueré, falta, lo bajó Piqueré en la derecha y tiro libre esquinado para Brasil, que quiere el cuarto, Pablo. Y bueno, vos date cuenta una cosa, ¿no? La pelota estaba en el área brasilera, en dos pases, o en tres, ya queda en el área de nosotros. Y eso no lo lee el director técnico, el cuerpo técnico. Y nosotros estamos una vida para poder llegar a la otra área enemiga. Bueno, escúchame, están claras las diferencias. Estamos jugando, estamos en la era de las cavernas acá. Adelante. Bueno, muy bien, a ver qué pasa. El tiro libre para el equipo de Brasil. Viene el centro, Neymar que va, Thiago Silva que busca en el punto penal. Saca Uruguay, 29 minutos. En la media hora de este segundo tiempo se viene de contra Uruguay. Gorriarán que corre. Se viene Fernando Gorriarán, tocó la pelota para Torre. Vamos Uruguay, va para Gorriarán, tocala para Cavani. ¡Ay! No pasó la pelota. Cruzó buscó Gorriarán cruzarla, pero bien cortó la defensa brasileña. Recupera Uruguay con Torre. ¡Vamos! Toca la pelota hacia atrás, Gorriarán, la mete por abajo, va para Cáceres, Cáceres que va, levanta el centro, córner, la sacó la defensa de Brasil, la sacó Ribeiro, el número 11, bueno. Everton Ribeiro, córner para Uruguay, sí. Un poquito de inyección en ataque, el ingreso de Facundo Torres y Fernando Gorriarán, pero igualmente, falta muchísimo, 75 minutos de este segundo tiempo, a ver si Uruguay puede encontrar el descuento en este córner. A ver qué pasa. Casi 30 minutos tenemos de este segundo tiempo. Brasil 3, Neymar y Rafinha por 2 los goles. Uruguay 0. Fecha 12, eliminatoria rumbo a Qatar. 30 minutos después del córner, presento los 30. Viene el centro al área, busca Uruguay. Cavani no se mueve, saca Emerson. Insiste Uruguay, Piqueré la mete por abajo. Peligro, córner. Córner para Uruguay, señoras y señores. Que busca y busca, vamos a presentar los 30. Van 30 minutos de juego. Presentó El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de graseras. Presupuestos sin cargos, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255. El Raso Azul hace el trabajo por usted. Ahí va Torre, levanta el centro, cargan varios, saca Verísimo, queda y no más. Falta, falta de Brasil contra Uruguay en ataque y tiro libre para Uruguay. Y bueno, ojalá que Suárez, que se postula, pueda tirar al arco Torreira y hacer un gol. Sí, Enzo. Quiere pegarle Torreira la pelota también. Sí, era amarilla para el número 20, Anthony, por la plancha arriba. Raparini no lo vio. Y bueno, le cobró solo nomás la falta. Sí, sí, debió ser tarjeta amarilla. Bueno, señoras y señores, debió ser tarjeta amarilla. Bueno, a ver qué pasa. Atención, va a venir el tiro libre. 31 con 20 tenemos de este segundo tiempo, señoras y señores. Atención. Atenti. Va Rapalini a pegar al arco. Busca Uruguay de pelota quieta. Le pegó Suárez al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! Suárez le pega abajo con potencia, con rabia. Había que patear con rabia, como dice mi compañero y Pablo. Bien. Y Luisito Suárez la manda adentro. Gol de Uruguay, de contamos. Brasil 3, Uruguay 1. Gol de Suárez, Pablito. Así se le debe pegar. Y hay que aprovechar a pegarle de afuera del área. Así que se deje de joder el señor Tabárez y que deje patear a los jugadores, porque esa es la receta. Yo dije que acá se definían las cosas o se podían poner claras si se aprovecharon la jugada de tiro quieto. Y bueno, acá está la forma de patear. O sea, ellos saben cómo se debe patear. ¿Qué pasa? Están atados con alambre, carajo. Adelante. Me pone ahora el minuto de hidratación cuando venía el gol de Uruguay.
Sí, sí. Como el tiempo muerto en el básquetbol, ¿no? Cuando un equipo agarra racha, el contrario se pone ese tiempo para bajar un poco, para enfriar, lamentablemente. No le sirve a Uruguay. Sí, no. ¿Cómo viste ese gol en sí? Buen gol de Suárez, ¿no? Sí, gran gol de Suárez. Y aparte también donde colocó esa pelota. Se lo merecía Luis Suárez, que prácticamente ha sido más que nada el más importante en esta triple fecha de eliminatorias. Y bueno, con un 3-1 abajo, no sé si da para confiarse en un posible empate, pero está muy complicado. No, ni soñando. Bueno. Ni soñando, Enzo, ¿qué vamos a empatar? Pero por lo menos no nos vamos pastelero. Bueno, ¿quién te dice? Si conseguimos un descuento ahora, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Y bueno, no pierdo las esperanzas. Es difícil. Tenemos un 90% de que no y un 95% de que no y un 5% de que sí. Pero bueno, vamos a ver. Hemos sabido, ¿no? Empatar partidos en Brasil. Sí. Pero bueno. Otro tiempo. Usted que va a saber mucho, Ezequiel, de esto. Dos clásicos en 4 días prácticamente nosotros. Sí, es complicado. Es que la realidad, contra Argentina el 10 de octubre y contra Brasil acá el 14 de octubre. Sí, tremendo. Bueno, va saliendo Brasil 3-1, perdemos, descontó Suárez, por lo menos un grito sagrado de gol para nosotros. Va la pelota por un costado, se viene ahora tocando la pelota, Douglas Luiz pierde la pelota, recupera Valverde, va para Godín. Va para Coate por abajo, taco de Suárez, va para Gordiarán, otro taco de Suárez, Gordiarán la lucha, marcó Thiago Silva, saca Fred con pierna dura, con pierna dura, la encuentra Godín y va saliendo por acá, dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, la verdad que el partido horrible, pero la transmisión de ustedes muy entretenida, muy divertida, diciendo la verdad de la milanesa, saludo Carlos, nos escribe Carlito, nos está escuchando Darío también. Muy bien, qué falta dura contra Torreira, ¿no, Pablo? Y sí, y ahora le van a dar, y vamos a ver qué hace el juez, ¿no? Porque el juez, viste, siendo porteño, que me disculpen los argentinos, pero entre ellos se matan. Ni para disculparse, Pero la verdad, mirá que ha dejado pegar este loco. Desde el cachetazo que yo te dije en el primer tiempo que le pega en el piso, para mí es una tarjeta roja, delante de él. El otro está agachado, está caído, y este viene de atrás y le pega un boquete. No, pará. No soy hijo tuyo para que me pegue un cachetazo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, va Cáceres, toca atrás, 35, segundo tiempo. Reloj cortado, 80 de tiempo corrido. Va Piquerés con la pelota. Uno de Neymar, 2 Rafinha y 1 de Suárez. 3-1 el partido a favor de Brasil. Se viene ahora Gabriel Jesús, la perdió Uruguay. Se viene Anthony, corre que te corre. Va Brasil, Anthony, cuidado. Le pega Neymar. Desviado y afuera. Pegó del lado de afuera la red, por suerte. Volaba y acompañaba a Bulera. Nos salvamos otra vez. Y otra vez nos salvamos. Qué facilidad tiene Brasil para contragolpear velozmente y cómo queda mal parado Uruguay en el fondo. Y lo vemos en la repetición, cómo quedan solo Diego Godín y Sebastián Coates intentando aguantar esa arremetida que tiene Brasil, tratando de que también lleguen corriendo sus compañeros. Lamentablemente no hay defensa. Y acá Neymar, que tuvo para poner el cuarto, lamentablemente para él, le pegó muy mordido esa pelota y se terminó yendo para afuera de la red. Sí, ya es notorio, sinceramente ya es notorio. Habrá que ver lo que pase contra Argentina. Ojalá que de aquí hasta noviembre aún queda mucho, pero se pueda cambiar en algo, porque si no, no la veo. Vuelvo a repetir y ojo con otro contragolpe más de Brasil. Se viene ahora por un costado Ribeiro que va, pierde la pelota. Se viene Uruguay, Suárez quería, pero Emerson la gana, la toca atrás y sale Brasil desde el fondo. No te pierdas, de lunes a viernes, Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, de 13:30 a 14:30, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. Se viene ahora Anthony, marcaba Cáceres, pero no podía, va para Neymar, para Gabriel, cabeció, se le escapó a Mulera, gol, no vale. Oxay, no vale, seguimos 3-1, cobró Oxay, y bueno, nos salvó la plata en línea, ¿no? Nos salvó la plata y de tanto remate que le han hecho a Mulera y mirá vos,
cómo se le escapaba la pelota. Y no era offside, va a ser convalidado el gol. Sí. No era offside, ¿eh? Para mí no era offside, ¿eh? No. No es offside, va a ser convalidado el gol, ya está. 4-1, gol de Brasil, así nomás lo decimos. 83 minutos del segundo tiempo. Claro, no. Bueno, entonces van a hacer. Entramos en la hora del teatro de Palmolive del Aire, para aquellos que se acuerdan. Sí. Bueno, el juez pide que espere, ¿no? Además, otro error de Mulera. Sí, otro error de Mulera. A ver, el VAR la está chequeando, a ver qué pasa. Por ahora 3-1. Es muy fina, ¿no? Tanto para los líneas, para el juez, como para el VAR. Bueno, a ver qué pasa con esto. Sigue chequeando el VAR. Vendemos una. Y ya vamos a estar con lo que decida el juez, que le pida a Muslera que aguante. Todos los viernes de 20 a 21 horas, no te pierdas desde la tribuna un programa dedicado 100% al hincha por Radio El Timbre, la radio que despierta tus sentidos. Todos los viernes de 22:30 a 23:30 no te podés perder Deporte Libre Ascenso, un programa con toda la información de la segunda división profesional y la primera división amateur. Seguinos en Twitter en @AscensoLibre, Deporte Libre Ascenso, por Deporte Libre Radio y www.radiotimbre.weble.com. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único e increíble. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del Picante, Catering, Pizza, Tributo, Lemayun. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del Picante. Bueno, gol, ¿eh? Gol de Brasil. Gol de Brasil, 4-0, Enzo. No, 4-1, che. 4-1, perdón. 4-1, yo estoy mareado. 4-1. Ahora, que el mío también vale. Sí, no, por supuesto. Bueno, ¿cómo la ves, Enzo? Mulera te saca cuatro pelotas y después te hace estos errores que ya está. Ya hace rato que se pide el cambio de otro arquero, porque lamentablemente es imposible. 4-1, se va a venir otra variante más en Brasil. Bueno. Muy bien, increíble, pero bueno, Apuleado. Y a ver, si tanto es agrandado Tavares, me parece que también tendría que mostrar un poquito de grandeza él mismo dando un paso al costado de la selección. No lo va a hacer, porque ya lo sabemos, no lo va a hacer hasta que no termine estas eliminatorias, hasta no quedar afuera del Mundial. Bueno, Gabigol entonces convirtió lo que es este nuevo tanto. Bueno, señoras y señores, 40 minutos y medio de este segundo tiempo. Bueno, Gabriel entonces, gol. Terminó convirtiendo el gol. Va la pelota ahora por un costado. Se viene Uruguay. El centro cerrado. Se queda con la pelota. Se queda con la pelota el arquero Ederson. Y bueno, 41 minutos, dígame. Y mirá lo que es tener un arquero que te agarre, que te controle la pelota cada vez que llega algún rebote raro. En Brasil. Sí. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, tenemos entonces 41 minutos, decime. Vamos a destacar esto. Las campañas que está teniendo Brasil en estas eliminatorias. Después voy a repasar bien cuál es el récord que hay en estas eliminatorias sudamericanas. Me parece que lo tiene Argentina con 46 puntos para el Mundial de Alemania 2006. Pero la campaña de Brasil, fecha número 12, y Brasil saca 31 puntos de 33. Es la única pérdida de puntos que tuvo fue el empate contra Colombia. Sí, increíble. Bueno, posición de pelota para Brasil 55%, 35% para Uruguay, 4 goles de Brasil, 1 Uruguay, 20 remate Brasil, 5 Uruguay, 12 fueron claro al arco para Brasil, 2 fueron claro de los 5, 2 fueron claro de Uruguay. Vamos con 4 posiciones anotadas de Brasil, 2 para Uruguay, 7 falta cometida Brasil, 13 falta Uruguay, 2 amarilla por parte de Uruguay, 1 por parte de Brasil, 2 posiciones anotadas de Brasil, 1 posición anotada de Uruguay, 3 córner para Brasil, 2 para Uruguay. Vamos con el cambio presentado por el Raso Azul. Muy bien, se retira el número 8, Fred, ingresa el futbolista con la número 15, Edenilson, y demás está decir que es la última variante de Brasil. Edenilson, entonces, a la cancha.
en el equipo brasileño. El número 15 entonces se va Fred con la número 8. De buen partido, Fred, ¿no, Enzo? Correcto. Bueno, impecable entonces. Tenemos entonces a todo esto 42 y medio, casi 43. Se nos va terminando el partido. Gana 4-1 Brasil. Y bueno, hay que levantar la cabeza con crítica, con bronca, con rabia, con tristeza. Hay que intentar cambiar la pillada. Si Tabárez da un paso acostado o no, es un tema de él. Acá los directivos, porque siempre, por más que tengamos un cargo, siempre hay alguien que está arriba nuestro. Los directivos tienen que hacer una reunión primero ellos. Analizar todo este partido, analizar la actitud del técnico y después sí. Hacer una reunión con el técnico, plantearle y decirle, bueno, mire, lo queremos mucho, pero le damos una oportunidad más. Y contra Argentina, en el campeón del siglo, vuelve usted a poner cambios que no son, poner lineaciones que no van. No, porque ahí no tenés ya reacción, ahí ya le da la ventaja a lo de arriba que te controlen el equipo. Y para eso que vayan a dirigir eso. Bueno. Pero, ¿y entonces quién va a poner orden si la propia persona no reacciona? Se viene ahora Ribeiro, quiere capar, se metió al área, sacó Godín. No. Sacó Godín lateral para Brasil, decime. Pero no es así, o sea, Oscar, el mismo DT se tiene que dar cuenta de que no le está funcionando el planteamiento de juego que pone en los partidos. Es eso, y no se da cuenta él. Y después trata a la prensa y trata a los que miramos el fútbol como con falta de respeto. Así nomás lo digo, para no decir un disparate en transmisión, pero bueno. Si quiero ampliarlo de la información, 43 puntos de 54 posible fue lo que hizo Argentina para las eliminatorias rumbo al Mundial del 2002, me faltó un Mundial atrás, un registro insólito hasta la fecha, los dirigidos por en ese entonces Marcelo Bielsa. Bueno, muy bien señoras y señores, en principio 11 y 16 de noviembre, Uruguay con Argentina, el campeón del siglo primero, y después en La Paz, en Bolivia. Ahí en el Hernando Siles en La Paz, 44 minutos y medio, se nos acaba el partido. Saludamos a Carlos y a Teresita que están prendidos la transmisión. Y bueno, 4-1 Brasil, la verdad que un rendimiento muy bajo. Y bueno, no, Uruguay cierra este año con 2 partidos, entonces en noviembre contra Argentina, acá en el campeón del siglo, y contra Bolivia en lo que es La Paz. En el Hernando Siles de La Paz. Va la pelota para Valverde. Valverde que va. Cuando hace descuento, pégame grito, Enzo. Se viene Piqueré por abajo. Cinco. Levanta el centro. Saca Brasil. Lateral para Uruguay. Frente al área brasileña. 5 minutos. Pablo, hasta los 50. Vamos. ¿Qué me contás? Ni nada. ¿Qué vamos a hacer? La estrategia que usa Uruguay, como dijo Enzo Fernández, es una estrategia distinta y como... A todos nos calienta no perder, nos calienta que teniendo los jugadores que tenemos no se desarrolle algo más productivo. O sea, tenemos todo para que arranque el camión, pero en vez de nafta le echamos agua. Y bueno. Pero es que lo está diciendo Pablito. A mí no me calienta el resultado, me calienta lo que dirigen esta selección. Porque con lo dijo Pablito, con los jugadores que hay en cancha, no podés tirarte atrás. Sí. Totalmente. No lo entiendo, Enzo, no lo entiendo, igual que vos y la mitad de la ciudadanía, no entiendo lo que estamos mirando. Estamos jugando con nombres, y esos nombres que vos lo ves todos los fines de semana, en los informativos, cuando te muestran goles uruguayos en todas partes del mundo, ¿son los mismos que están jugando en la cancha o son los hermanos o los primos? ¿Quién son? No lo entiendo. Juegan a otra cosa, se pierden, se caen en la cancha, no les sale un pase correcto. No sé, se asustan. Y allá, que hay el doble, el triple, yo qué sé, 700, no sé cuánta gente está en la tribuna, allá hacen los goles y acá no pueden encontrar la pelota. Nah. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es un mamarracho lo que estamos mirando, no es una selección. No quiero que venga ningún repatriado más. Gracias por todo. Yo quiero armar una selección con cualquier guacho que haya acá en la vuelta y te juro que hacemos mejor papel que el papelón que están haciendo de esto. Muy bien, impecable. Ahí están las opiniones de Pablo, Enzo.
Gracias a todos los que están ahí prendido. Va Neymar, controló, tocó hacia el medio. Se viene de Nilsson, el Nilsson para Gabriel. Gabriel que va, se viene Gabigol, levanta el centro. La baja de pecho Neymar, quiere rematar, cortó a medio combate. Sigue Neymar, se rehizo, remató de media vuelta. Trabó Cáncer y sacó casi 48 del segundo tiempo. Hasta los 50 vamos, decime Enzo. Qué complicado lo veo, por favor. Siga nomás. Sí, está difícil, va la pelota ahora para Gabriel, Gabriel para Neymar, Neymar que va, falta, lo bajaron a Neymar y bueno, esto es gol, ¿eh? Esto es gol y amarilla para quién en Uruguay. Para Sebastián Coates, el número 19, la tercera en Uruguay, primera, cuarta del partido. Ya le digo que Coates, un 2 prácticamente, un 1 de rendimiento en este punto. Sí, la verdad, tremendo, ¿no? Tremendo. Defensa, está de toda la defensa para meter, incluida a Mulera. Debo que se haya atajado, si haya prácticamente. Ya ni sé qué decir, así que ya. Bueno. Tengo la calentura que tengo, se me imposible. Es la última del partido, señoras y señores. Atención. Bueno, busca el quinto, ¿no? La selección local. Vamos a ver qué pasa. A tener cuidado. Bueno, a ver si podemos zafar de esta y que no nos hagan otro gol. Se nos acaba el encuentro, señoras y señores. Tenemos 48 de 50. Bueno, a ver qué pasa. Se tira abajo Torres para evitar un remate rastrero. Está Neymar hablando con sus compañeros. Está Ruiz también ahí pegadito a Neymar. Hay otro más que no puedo ver. ¿Quién es? Me parece que es Ribeiro, ¿no? Sí, señor. Ahora se alejó lo que es Douglas Ruiz. Va, le va a pegar Neymar. Nadie se le iba a sacar. Fueron a conversar nomás con Neymar por las dudas. Va Neymar, le pega el arco. Por arriba la tribuna, pegada así toda la tarde. La agarró de abajo, la mandó a la tribuna toda la noche. Pegala así, ya se acaba esto. Por suerte nos salvamos. Mucho apronte y un remate malo, por suerte, de Neymar, ¿no, Pablo? Y exactamente, bueno, lo salvamos. Y bueno, perder por 4, perder por 5, no es lo mismo, pero lamentablemente acá queda las claras, coincido con mi compañero Enzo, queda las claras las deficiencias. Y, pero ¿qué pasa? Ahora se van, cada uno para su casa, está todo divino, y después la maquinita, que hay que alentar a la selección, que bandera, chifle, vamos, hay que comprar 0 kilómetros, galletitas, papitas, chip, alfajores, vamos, y para esto, para terminar de ridículo, no, gracias, recién tiré. Bueno, muy bien, impecable, se terminó el partido en Manaos, en Brasil, bueno, nos goleó Brasil, fue un baile. Lamentablemente Uruguay jugó muy mal, perdió humillado, bailado, goleado. Bueno, jugó todo. Pegale todos los adjetivos que quieras. Sí. Es que puedo seguir, pero bueno, ya es tarde, ¿no? Bueno, Uruguay perdió, Brasil 4, Uruguay 1 por la fecha 12 de la eliminatoria rumbo a Qatar. La verdad que esto se nos venía a venir. 4-1 ganó Brasil, Neymar. El primer gol a los 10 minutos, vino después, a los 10 minutos del primer tiempo vino el primer gol por Neymar. Después llegó el segundo gol a los 18 minutos, Rafinha. Así terminó lo que fue la primera parte, 2-0. Después llegó a lo que es a los 83 minutos, llegó el tercer gol con el jugador Gabigol. Y después vino un cuarto gol también, la verdad que, perdón, el segundo y el tercero Rafinha y Gabigol puso el cuarto gol a los 83 minutos y después llegó el descuento de Luisito Suárez, ¿no? A los 77 de tiro libre la manda a guardar. Así que Neymar, 2 de Rafinha y 1 de Gabigol, los 4 de Brasil, Suárez el gol del equipo uruguayo. Vamos a escuchar primero el comentario por Uruguay el Mundo de Enzo Fernández. Después Enzo le va a dar el pase a lo que es el comentario de nuestro compañero Pablito. Así que adelante, compañeros. Primero Enzo, después Pablo, con el comentario final para Uruguay el Mundo. Yo quiero cederle primero a Pablito, si se puede. ¿Cómo bueno. No? Adelante. Bueno, muchas gracias, compañero Enzo. Y bueno, ¿qué se puede decir? Tristeza, porque
Yo me hubiera conformado con un empate, 0 a 0, 1 a 1. Pero Brasil cambió la estrategia, me dejó de boca abierta hoy. Entró a la cancha, como puede entrar cualquier equipo, ¿no? A batallar para ganar. Entró a ganar. Sacó viento en la camiseta, como dicen los chiquilines. Y entró a comerse la cancha de tal forma que Uruguay hoy se encontró sorprendido, porque capaz que esperó lo mismo que esperé yo, que Brasil nos diera la pelota y la cancha, y pensaba yo que Uruguay podía aprovechar esos 20 minutos o esos 15 minutos que te da Brasil la pelota y la cancha, como siempre lo hace. Pero no, ya había visto el técnico brasilero más o menos las mañas, porque ellos leen, no es como acá. Lamentablemente acá se juega otra cosa, se apuesta a otra cosa. Y Uruguay de a poco fue cayendo en ese pozo, en ese cierre. Hoy la defensa más que nunca, toda la culpa, como coincido con Enzo, desde el golero y los bases, anduvieron más perdidos que Adán en el Día de la Madre. Y vino la primera distracción y un tipo que no perdona. Un tipo que tiene oficio, y saben los que hablan de fútbol, tipos que tienen oficio son difíciles de contener en el área chica. Nosotros nos quedamos papando mosca y vino el primer gol de el astro brasileño. No es que no los tengamos nosotros, porque Suárez y Cavani, bien servidos, señores, bien atendidos. Te la hace chiquita también. Pero ¿qué pasa? Si los tipos tienen que andar bajando de la mitad de la cancha para ir a buscar un pase como la gente, si tienen que ir a defender en vez de atacar, el mejor jugador para mí fue De la Cruz. ¿Qué hace el técnico? Me lo saca en el segundo tiempo. Yo no lo entiendo. Mi compañero no lo entiende. Todos ustedes que están escuchando, que lo estaban viendo a través de internet, como lo están. El mejor jugador que estaba pintando en la cancha, que defendió y que puso ganas y garras en el equipo uruguayo, este señor Oscar Tabárez, ¿qué hace? Me lo saca. Me pone a Torreira. ¿Qué hizo de diferente Torreira en estos segundos 45 con lo que hizo De la Cruz, Nicolás De la Cruz? Nada. ¿Vieron alguna diferencia? Nada. ¿Hubo proyección? Nada. Seguimos jugando con el mismo reloj y nos seguimos dando contra las esquinas, contra los palos, nos damos media vuelta y no sabemos si tenemos un compañero atrás, no lo tenemos, porque agachamos la cabeza y solo miramos el césped. No miramos ni para los costados. Parecemos esos caballos que le ponen dos pedazos de cuero a los costados, ¿viste? Y así queremos nosotros lograr méritos, lograr resultados, señor Oscar Tabárez. Entonces, perdóneme, yo no sé nada de fútbol, pero lo que usted le está haciendo a nuestro cuadro uruguayo es deteriorante. Estamos pasando vergüenza porque no jugamos a nada. No sabemos para qué carajo fuimos a Brasil y Argentina, porque no sabemos parar un equipo en la cancha. Estamos desorientados. Mulera dio lo que tenía que dar y no es un mal golero, pero lo que pasa es que el tipo ya está agotado. Y es como dijo mi compañero, mis compañeros, los dos. En la vida hay un principio y también existe un final. ¿Para qué lleva jugadores para sentarlos en el banco? ¿O los pone cuando las cosas ya no tienen arreglo? Entonces, no remiende más la selección uruguaya. Busque, acá en nuestra casa hay jugadores. Busque,
No venden galletita, ni venden cero kilómetros, ni venden apartamento, ni venden nada. Juegan al fútbol. Venga a buscarlo. Arme una selección. Un año antes de las eliminatorias. Con comodidad, con tranquilidad, sin andar peleando con los contratistas. Y va a ver que va a encontrar mejores salidas. No hagan más payasadas. Porque perder con dignidad es una cosa. Y perder dando vergüenza ajena es otra, señores. No hablo más. Gracias. Adelante, Enzo. Bueno, para ampliar un poco, sinceramente lo iba a decir lo mismo que Pablito con otra palabra, pero lo mismo, fue directo. Es la peor derrota de Tavares, o el peor momento que ha tenido la era Tavares en este Uruguay. Un equipo sin alma y vida, porque es así, sin alma y vida, un equipo que le ha costado un montón en estos dos últimos encuentros, contra Colombia igual. Muchachos, hay que ser claros y hay que ser directo. De septiembre a hoy, Uruguay jugó 6 partidos, sacó 9-18 puntos, 7 goles a favor, 10 goles en contra. ¿Con qué haces eso? Es un porcentaje negativo. Tercero Ecuador con 17 puntos, cuarto Colombia con 16 puntos, quinto Uruguay con 16 puntos y está sexto Chile con 13 puntos. Si no le ganamos a Argentina en la próxima fecha, lamentablemente estamos quedando afuera del Mundial. ¿Por qué? Porque Chile no va a dejar pasar esa oportunidad y se va a meter en repechaje. Y lo voy a decir en claro y hay que ser serio. Un desconcierto mayor. Mulera, sinceramente, hay que decir, nos salvó de una catástrofe que podía haber sido más abultada en lo que eran los goles, pero la más fácil es, sinceramente, se le terminó metiendo al arco, al número uno que tenemos como golero. Ya está. Hace rato que yo, en mi caso, pido que Oscar Tavares, sinceramente, dé un paso al costado. A ver qué va a decir en la conferencia de prensa y otra vez seguro se va a hacer el agrandado y va a ir en contra de todos nosotros, que no pensamos de la misma manera. Se acabó. Lo digo así, se acabó. ¿Era sorpresa esta derrota? No, ya lo habíamos dicho en la previa, no es sorpresiva esta derrota. Pero no dejar esa cara de rendimiento, sabiendo que jugaste contra la mejor selección que está teniendo este fútbol sudamericano, y que todavía no haya podido hacer fuerte en Brasil. Es eso. Veremos bien lo que pueda pasar en las próximas fechas, y sobre todo en noviembre. Ya, yo sinceramente lo veo muy lejos clasificar a Qatar. Y bueno, habrá que ver lo que pueda pasar. Hacía un rato que Rafinha había pasado hablando. Y bueno, una de las cosas que destacó fue cómo se fue frente a Brasil, ¿no? Y además Rafinha metiendo esos dos goles. Vamos a repasar los resultados de esta fecha número 12. Las tablas de posiciones y vamos a ir cerrando. Bolivia goleó 4-0 a Paraguay, Ecuador y Colombia empataron 0-0, Argentina le ganó 1-0 a Perú, Chile venció 3-0 a Venezuela y Brasil goleó 4-1 a Uruguay. Las tablas de posiciones, Brasil 31 puntos, puntero, líder indiscutido. Segundo Argentina con 25 puntos, tercero Ecuador con 17 puntos y cuarto Colombia con 16 puntos. Hasta ahí, del primero al cuarto, los que clasificarían de manera directa al Mundial de Qatar. Quinto Uruguay, zona repechaje. Sexto Chile, 13 puntos. Bolivia, séptimo, 12 puntos. Octavo Paraguay con 12 puntos. Noveno Perú con 11 puntos. Y en el último lugar está Venezuela con 7 puntos. Ha sido un placer a todos los que nos han escuchado por Deportes Libre. Les pedimos que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse transmisiones. Estamos seguros de que el fin de semana volvemos con el campeonato uruguayo. Yo me despido. Lo dejo que se despida también Pablo y lo dejo que se despida también Ezequiel. Nos vemos en la próxima cuando el fútbol o algún programa en especial nos vuelva a reencontrar. Abrazo grande, que tengas buena noche. Chau, chau. Esta transmisión deportiva está presentada por Dicoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, El Raso Azul hace el trabajo por usted.
El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único, el diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-422221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop Uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problema de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso frotante. Contacto 094-12-1697 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Bueno, muy bien, ahí estaban los comentarios, los grandes comentarios, gran trabajo en comentario, información, tanto de Enzo como Pablo. Gracias a los dos compañeros por estar acá, gracias por acompañarme en este lindo sueño radial, en esta linda transmisión. Gracias Pablito, gracias Enzo, gran trabajo. Vamos con los mensajes finales de toda la gente, de todos ustedes. Gracias a todas y a todos los que nos escucharon en www.radiotimbre.com, en Deportes de Radio. Suscríbanse en el canal, denle me gusta, denle clic en la campanita y nos ayudan a seguir creciendo. Vamos entonces con los mensajes finales de ustedes, de corazón, ¿eh? Muchas gracias por estar escuchando y por elegirnos, hacemos todo a pulmón, de corazón, con mucho esfuerzo y seguimos luchando como tiene que ser. Vamos por acá, dice, hola, muy buenas noches, la verdad es que me encantó la transmisión de ustedes, lástima el resultado, jugamos muy mal en la realidad y perdimos bien, saludo Mariana. Por acá Carlos dice, lamentablemente Uruguay ya no anda, tiene que haber un recambio, no solo de técnicos, sino de jugadores. Me encantó lo que dijo Pablo de traer jugadores de acá, del medio local y probar, total, ¿qué va a pasar? Si perdemos 4-1 con las estrellas europeas, si perdemos con los chiquilines, no pasa nada, dice, saludo Mariano. Por acá Adriana que dice, lamentablemente la veo difícil para ir al Mundial, ojalá que vayamos, pero bueno, va a estar muy apretada la cosa otra vez con la calculadora y el corazón en la mano. Hola, soy Raquel, los escucho siempre, me encantó la transmisión, los comentarios, los relatos, gracias por estar haciendo un esfuerzo enorme, los quiero mucho y bueno, ojalá que podamos mejorar y ganar en noviembre esos dos partidos que nombraba Ezequiel. Sí. Gracias Raquel, la número uno. Por acá María Noel que dice, horrible, espantoso, palpérmito, la verdad que lo de Tabaré no tiene ni pie ni gocete. Gracias por todo, maestro Tabaré, pero da un paso al costado, saludo. Por acá Mirta que dice, me parece que el proceso de Tabaré ya ha terminado, duró bastante y fue muy lindo, pero ahora ya vino lo malo, como siempre, ojalá que venga gente nueva a cambiar la cara de la selección como lo hizo Tabaré en su momento allá por 2006, saludo. Belén dice, la verdad que me pareció una vergüenza, dice, ¿para qué vamos a jugar si nos comemos 4 goles? ¿Qué pasa con Suárez y Cavani, grandes estrellas y no hacen nada? Dice, nos pintó la cara Neymar, un fantasma, dice. Por acá Belén, Sofía dice, muy triste. Lo mejor de esta noche es la transmisión de ustedes, que le pusieron onda, que le pusieron ganas en una transmisión que no daba ni para nada, dice por acá. Bueno, Mirta, Argentina, dice, los quiero mucho, me duele que hayan perdido, yo quiero Uruguay, obviamente cuando juega Argentina, hincho por mi país, pero saludamos a todos los uruguayos. Gracias Mirta y, perdón, más gracias a Marta, Marta de Merlo, Argentina. Y bueno, nos vamos con Valentina que dice, lamentablemente el partido fue horrible, todo para Brasil que nos pintó la cara, nos bailó. Y Andrea que dice, muy linda la transmisión, saludo desde Colonia. Bueno, gracias a todas y a todos por estar ahí. Un beso grande para mi novia, gracias mi amor por estar escuchando siempre, saludo para toda mi familia que me aguantan, gracias a todos de corazón por haber estado. Vamos a pasar al mensaje final de Carlito y Teresita, nuestros vecinos que los queremos mucho, un beso enorme para Carlito y Teresita, gracias por estar ahí siempre apoyando, escuchando. Así que bueno, vamos a pasar con lo que es los mensajes final, con el mensaje final de Carlito y Teresita y después ya venimos para despedirnos con Enzo, con Pablo. Hola Ezequiel y equipo, bueno, los estamos escuchando, muy linda la transmisión, estoy con Carlos acá, los dos estamos, y bueno, lamentablemente vamos perdiendo, y ya perdemos totalmente.
mala suerte, ¿qué vamos a hacer? No vamos a llegar muy lejos. Ya hay algunos cuantos que hay que sacarlos para afuera y chao. Ya no hacen nada. Cavani, no sé, que está ahí, uno de ellos, entre otros. Así que bueno, muchas gracias por pasarme el link y ya te digo, lo estamos escuchando, ¿sí? Bueno, muy linda la transmisión, la verdad que nos encanta. ¿Estamos? Bueno, hasta mañana, chao, chao. Bueno, ahí estaba entonces lo que es los mensajes finales de todos ustedes. Gracias por escucharnos, por el aguante. Gracias, Enzo, por el gran trabajo. Te mando un abrazo grande. Ahí Enzo que ya se despedía. Vamos a darle para que se despida y para que nos diga sus palabras finales, sus mensajes finales a nuestro compañero Pablo. Ya para cerrar, después de nuestro compañero Pablo, ya cerramos esta transmisión de fútbol. Así que adelante, compañero, con los saludos finales. Bueno, queridos amigos, un saludo y un abrazo a toda la audiencia de Deporte Libre Radio y de Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. A ver si le queda de memoria el jingle de nuestra radio, que hoy no lo pude escuchar, pero no importa. Volviendo a lo que fue el partido, no hay que echarse atrás, ni tampoco decir que no estamos clasificados para ir al Mundial. Esperanzas hay, chiquilines hay, muchachada que quiere jugar y que tiene ganas, y más de ponerse la camiseta celeste, sí sobrarán en este país. El tema, el taburete que hay que pasar, son los caprichos consentidos, son los dineros malgastados, son el tiempo desperdiciado y la falta de coherencia en los eventos donde debemos ser más protagonistas. Porque perder se puede perder, ganar de ganar. Pero como decía nuestra querida oyente y vecina y amiga Teresita, hay varios que ya están en el plan recambio. Ya no están dando el aparato. Están teniendo su falla. ¿Y qué queremos? ¿Que el auto se descomponga del todo? Ya te dijo el tallerista, tráemelo porque hay que cambiarle el fusible que no anda. Pero nosotros seguimos en el capricho y nos quieren vender ilusiones como nos han vendido espejitos toda la vida. Pero no quiero hablar más. Esta jornada ya se perdió, ahora hay que pensar en Argentina. Y me pregunto yo, como otra vez, ¿por qué tenemos que jugar con Argentina? Y bueno, será porque la serie es así. Y tendremos que estar preparados. Tenemos tiempo hasta noviembre, estamos ahí. Hay que buscar. Acá hay gente. En el interior también hay gente. Porque el interior también existe, señor Tabárez. Y usted, con su gran experiencia, busque que acá hay. No llame ni consulte con los contratistas para traer jugadores que vienen a cuidarse las piernas acá y no a jugar por la selección. ¿Ah? Vienen a hacer reclames de McDonald's, vienen a vender alfajores por Tezuelo, vienen a vender papitas chip, no. Por eso, nosotros necesitamos que por lo menos Uruguay clasifique para ir a Qatar, porque creo que el país entero se lo merece. Gracias, compañero, gracias por estar, y si alguno herí con decirle algo, yo lamentablemente siempre opino desde la tribuna, porque soy uno más que ustedes, y me duele que ver que a la gente le sigan vendiendo ilusiones, porque los que pagan entrada no pagan con plata falsa, la pagan con el corazón. Así que un abrazo a Enzo, gracias por estar, hermano, y muy, pero muy de acuerdo contigo en todo lo técnico, pero lamentablemente yo soy de esos criollos que atropello la olla y a veces no reparo. Pero yo creo que Uruguay necesita una lavada de cara. Hay mucha laguna en los ojos y andamos dormidos hace rato. Hasta mañana, si Dios quiere, que pasen bien y que descansen. Y gracias por apoyar esta humilde radio. Chao.
Muchísimas gracias, Pablo. Gran, pero gran trabajo. Que descanse. Mañana estamos en contacto para a partir de 13:30 hacer Sin Pelos en la Lengua, donde tu opinión vale oro. Y bueno, gracias a todos. Mañana nos vamos a estar con el programa de La Tribuna, tanto por temas laborales mío y de mi compañero. A las 20 no vamos a estar con La Tribuna. Volvemos el otro viernes para debatir de todo lo que está pasando en el fútbol con la selección uruguaya y más, donde es un programa dedicado 100% para el hincha. Saludo para Fernando Silva, Radio Control Web, y toda la banda, para Jorge Machado, Martín Garachuela y Valentín Puntiriano y Gonzalo Trío, que anda por ahí. Saludar a la gente de Pasión Radio, gracias a la gente de Pasión Radio, con Nicolás ahí a la cabeza, que nos puso al aire y nos retransmitió en su radio, y a toda la gente que nos escuchó en Uruguay y el mundo por Deporte y la Radio y por www.radioetimbre.boli.com. Gracias y muchas gracias a todos, y bueno, arriba Uruguay en las buenas y en las malas. Ojalá que contra Argentina y contra Bolivia en noviembre, en el Campeón del Siglo y allá en La Paz, podamos sacar dos triunfos y revivir y levantar la cabeza. Que pasen bien, han sido muy amables, que descansen, que tengan una linda noche, y bueno, muchas gracias, muchas gracias por escuchar esta humilde transmisión, todo a pulmón, y bueno, lamentablemente el resultado no acompañó. Que pasen bien, gracias por todo.